Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de nuevo al Dungeons 4. Continuamos con Thalia, continuamos sembrando el mal. Vamos a ver dónde nos quedamos porque de semana en semana se me va un poco la cabeza. Y no recuerdo en qué situación estábamos y se me complica. Porque empezar de nuevo, bueno, empezar de nuevo, retomarlo, a ver dónde estábamos. 19, 19, 12, 12.32, creo que fue por aquí, del 19 al 12.32. Tiene toda la pinta de ser este. Este, cargar partida. A ver, estamos en una nueva mazmorra, no recuerdo qué teníamos que construir, no recuerdo qué estábamos construyendo. Bueno, algo estábamos haciendo aquí, no recuerdo para qué. Pero algo estamos haciendo, pone destruir el barranco... Busca la puerta a la mazmorra y salva al súcubo. Vale, no sé si quería construir alguna historia por estos lares de aquí. Posiblemente sí. Busca la puerta, captura y destruye. Queremos generar por aquí. A ver, los baños turcos estos creo que ya los hemos hecho. Este está con los oros. Estos son los baños que se relajan la maldad por aquí. Cementerio, pavos, y creo que aquí queríamos construir lo mismo, queríamos construir alguna cosa de estas, una guardia. Lo mismo queríamos construir la guardia por aquí, creo que íbamos por ahí. A ver, nimios, sois muy, muy lentos. Tenemos que encontrar una puerta, ¿no? Destruye el barranco, busca la puerta de la mazmorra. Pero yo creo que la puerta de la mazmorra es esta. Estaba por aquí. La puerta de la mazmorra es esta. Vale, no sé si... Ay, bueno, hay enemigos en la mazmorra. ¿Dónde? Oh, han entrado por el otro lado. Vale, aquí habíamos puesto trampas. Y por aquí también. Vale, vamos a reclutar. Hay que investigarlos. ¡Oh! Investiguémoslo. Vale, y a lo mejor tendremos que investigar alguna cosa más de estas, Este me gustaba. ¿Este qué hace? Los infernales son criaturas de la suciedad del fuego del mismísimo infierno. Su inmensa masa corporal se compone de magma y lava. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. Vamos a contratar a esta gente. Bueno, de fantasmas solo tengo uno. Voy a contratar más fantasmas, ¿no? Creo que no tengo mucho más dinero. Hay que ahorrar. ¡Ojo! ¿Cómo cogemos aquí a los bichos? Todos. Vamos aquí. Han venido muchos enemigos, No sé si podré construir alguna
puerta. Abre esa puerta. Vale, tengo que construir ejército. Tengo que construir ejército, ¿eh? A ver, ¿qué más? 911 de maldad. Busca la puerta de la mazmorra. Habrá que sacar algunos, ¿no? Voy a sacar algunos de estos. A ti y a ti. ¿Por dónde salimos? Por aquí, porque dice, busca una puerta de la mazmorra. No sé si... A ver, amigos, vamos a investigar esto un poquito. No, por aquí no, que hay gente. Ah, mira, pero es que da igual, hay gente por aquí. No. ¿Y por aquí qué hay? El mal sin torre aún no se había apoderado de la torre mágica. Se dio una palmada mental en la frente y se dispuso a remediarlo. Y es que somos pocos, ¿eh? Solo estamos investigando. ¡Ojo! ¡Vámonos! Por aquí hay más gente. Vamos a la mazmorranda. No sé yo si es buena idea. A lo mejor tendremos que seguir cavando, ¿eh? Para encontrar alguna otra puerta. Yo por si acaso sigo cavando por ahí. Por aquí hay una puerta, entonces no tiene sentido que por aquí haya otra. Y por el norte lo mismo, hay otra puerta. Por aquí también habría que seguir cavando. Vale, yo voy aquí guardando mis tropas. Me falta maldad, que necesito encontrarla de alguna manera, mi maldad. Entonces no sé si realmente quiero sacar... Porque no sé si puedo contratar a más gente. A ver, ¿sin maldad puedo contratar a gente? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sin maldad puedo contratar a fantasmicas y mierdas de estas. Bien. Tengo 10 de 16. Y por aquí esta gente quizá también pueda contratarles, ¿eh? Vale. Mazmorra. Es un puesto de guardia que no sé si quiero contratar. No quiero investigar. Cámara de maldad. Nivel 3 de mazmorra, que me cuesta barato. Nivel 4 de demonios. Es que fíjate, los demonios que puedo contratar aquí, ¿eh? Investigarlos. Lo que pasa es que necesito maldad. Ya para lo siguiente necesito maldad. Tengo para hacer trampas, ¿eh? Puedo hacer más trampas por aquí. Mira, por aquí hace más trampas. Voy a coger unos cuantos bicharracos. Y vamos a seguir por aquí. Me la juego. Vamos a investigar. ¿Por dónde investigamos? Mira, por aquí hay gente. Mata al mago. Enseguida me han matado, ¿eh? Vale, sigamos avanzando. Por aquí parece que solo hay un camino, que es este, ¿no? ¿No? Por aquí no parece que hay. Por aquí no hay nada. Vale, aquí está el camino. Mira dónde está la puerta de la mazmorra. Vamos para abajo. A ver cómo se llega ahí. Por aquí. Aquí hay mucha gente. No sé si podré con todos.
Vale, ya de momento esos están muertos. Mira, mira, la puerta de la mazmorra. No, no, pero mátales. No os quedéis con las ganas. Tus criaturas han muerto. Bueno, solo una. Vámonos. Por aquí hay más. Ojo que esto creo que son nivel 4. Pero son tochitos. Y me los matan. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Volvamos a la mazmorra. Yo creo que los orcos estos no me van a venir muy bien. Esto a lo mejor tendría que hacer un poco más grande, ¿eh? Hacer esto más grande. De por aquí. Y no veo gran cosa. Creo que la puerta de la mazmorra la he descubierto ya, ¿eh? Bueno, esto sigue con el oro. Creo que este oro y este oro están con ello. Espérate, vamos a poner más. Esto más cámara del tesoro. Para que no tengan que andar tanto. Una veta de oro está a punto de agotarse. No me digas esas cosas que me das un disgusto. Y por aquí necesitamos mucha más maldad. Voy a contratar a alguno más de estos. Estos me van a venir muy bien. Creo que están entrando en la mazmorra. Mira, 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 mira cómo entran. Esto lo tenemos que solucionar. Esto lo tenemos que solucionar. Vamos a dejar que vayan por aquí, abriéndose camino. ¡Ey! Eso, eso, pinchaos, pinchaos. Vale, creo que ya van a atravesarlo. Así que ya puedo ir cogiendo esto y decir, aquí vamos. Es que voy con todo, voy con todo. Vamos. Voy con todo. ¡Hala! A que volváis. Y ahora sí que voy a ir con unos cuantos, por ejemplo. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a llevarnos. Estos están durmiendo, pero yo creo que esta me la puedo llevar. A dos de estas, a dos bichas. Y nos vamos a ir a ver si conseguimos irnos y descubrir la puerta de la mazmorra. Vamos, bichos. ¿Por dónde era? Por aquí, animales. Estos nos los hemos cargado. Sí, era por aquí. Venga, animalillos. Está aquí la puerta de la mazmorra, así que es nuestra. Espero que con estos pueda. Con estos ya pueda. Pueda descubrir la puerta de la mazmorra, ¿eh? Estaría bien destruir este pequeño asentamiento. Venga, ¿dónde estáis? Valientes, ahí estáis, ¿eh? Valientes, al primero. De lejos. Uno muerto, ahora a ti. Vaya emboscada, ni os dais cuenta. Toma. Ahora es a ver cómo entro aquí. Pues por aquí, ¿no? A ver, por aquí. Va a estar complicadete, ¿eh? Estos tienen pinta de ser tochos, ¿eh? ¿Eh? Día de la paga. Vale, no me han matado a nadie. Orientad la torre y bombardead a las aberraciones.
Los hombres de Tristán usaban la torre mágica contra las legiones del mar indignado. O capturaban la torre, o toda salida al mundo exterior iba a ser un suplicio. Pero yo cómo entro ahí, yo quiero entrar aquí. ¿Pero esto qué es? ¡Nos atacan! Lo veo y no lo creo. La torre mágica se ensañaba con Talia y el ejército del mal atónito. Las criaturas del mal ausente no descansarían hasta capturar aquel artilugio. ¡Ah! ¡Eso jamás! ¡Recargad! ¿Pero dónde está la torre? Si no sé ni por dónde voy. Salva al Sukubo, pero ¿por dónde tengo que ir? Uy. Creo que la torre tiene que estar por aquí cerca, pero no sé por dónde se entra. ¡Jolín! Creo que estos me lo van a matar ya, ¿eh? Estos atacan desde lejos, vámonos. Vaya paliza, ¿eh? Mira, mira qué poco corren. ¡Vamos, criaturitas, vámonos! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como los cobardes! ¡Por la espalda! ¡Vamos, criaturita! ¡Ataca! ¡Qué poca vida les queda, eh! ¡Vamos, huye! ¡Corre, corre! ¡Que nos atacan! ¡Corre! ¡Ahora, atácales! Venga, bien, bien, bien. Qué cobarde soy, ¿eh? Ah, solo me quedan dos. ¡Oh! ¡Vaya emboscada! Lo sacrificamos solo por matar al mago, ¿vale? Vale, vámonos. Me queda uno. ¡Corre, corre! ¡Corre, que te pegan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te mata la torre! Ahora, ahora, mata a este. A este, a la sacerdotisa. Vale, no pasa nada, que me maten, no hay problema. Guay, bien, 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 vamos aquí. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Ahí, ¿ha habido un ataque y no me he enterado? No. Vale, vamos a ver qué más podemos investigar, porque a lo mejor tenemos que buscar la otra entrada por aquí. A lo mejor está por aquí, ¿eh? Y no lo sabemos. Ay, no. Con esto fuera. Aquí. Hay enemigos en la mazmorra. Ya vienen enemigos, no pasa nada. Estamos aquí sobraos. Vale, vamos a contratar a más gentita. ¿Qué nos gusta? Estos están muy bien. Voy a contratar a más de estos, pero de hecho, mira, tengo 154. Quizá puedo investigar a este. ¡Ay! Son 300. Entonces nada, entonces sigue contratando. No contrates. Cuando tengamos más maldad. ¿Dónde están los enemigos? Vamos a coger a todos aquí. Otro. Mata, mata. Has agotado una beta de oro. Madre mía, con el oro. Hay que encontrar más oro, ¿eh? Más betas de oro. Día de la paga.
Vale, esto ya lo juntamos con esto. Talia, ¿sigues ahí fuera? Haz algo que nos vas a matar de aburrimiento. Cállate, Tristán. Esto me recuerda a tus clases magistrales de cultivo de tréboles. Cultivaré tréboles sobre tu tumba. Pues oye, de aquí a aquí, no sé si tiene mucho sentido esta puerta a la mazmorra con esta otra, no sé, debería estar por aquí. Debería estar por aquí, pero no la encuentro. Vamos a subir por aquí. Bueno, pues que pensé que aquí iba a haber una beta, pero no hay una beta. Ay, aquí hay roca dura. Vale, tenemos el problema de la roca dura. Vale. Esto sí que va a ser un problema. Necesitamos más maldad. O sea, hay que matar a más bichos. Vamos a por nuestro ejército. ¿Qué quiero? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vale, y nos vamos a ir fuera. Por este lado, como antes. Y vamos a ir capturando pueblos. Macho, porque es que si no, no hacemos nada. Ve, venid para acá, amigos. Vas a capturar pueblos. Pueblicos. Porque la puerta de la mazmorra... Esta, no sé muy bien por dónde hay que entrar. Lo mismo hay un truco que no me estoy enterando. Mira, aquí hay un pueblo. ¡A por los magos! ¡Ultra! ¡Atacan a mis criaturas con esa torre mágica! ¿Qué torre mágica? No la veo. ¡Criaturas! ¡Cortadles el rollo como sea! Si para ello tenéis que morir unas cuantas, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Yo también, no me importa. Lo sacrificamos todos por el bien común. ¡Eres un monstruo, Talia! ¡No atormentes a los pobres aldeanos! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Mira quién habla. Mira quién habla. El tipejo que se esconde tras una barrera mágica. Eso digo yo. A ver cómo destruyo esa barrera mágica. ¡Ojo, ojo! ¡Muere! No, primero a la sacerdotisa. Sacerdotisa. Ya está muerta. Ahora vosotros, amigos. Esto va por ti. Quebrantar la ley internacional. Ni que a ti te importase la ley aquí. Internacional. Si en el cole te pasabas las clases tirándome bolitas de papel babeadas. Han matado todos los fantasmas. Ojo. ¿De qué manera me han matado a tantos? Bullying con este. Este es tocho, ¿eh? Hombre, muere ya. ¿Por aquí? Porque por aquí abajo no parece que haya mucho, ¿no? Día de la paga. Estoy investigando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Que viene! La barra... ahí, fuera. Vale, aquí hay otro... Aquí otro pueblo. Mata... Es que hay muchos magos, ¿eh? Mata a los magos de lejos. Vámonos. Vamos a hacer el de... Los cobardes.
¡Corre, que te matan! ¡Ay, que vas tarde! Ya te han matado. ¡Oh! Prefiero dejar a este por aquí y ya le recogeremos en nuestro poblado. Y vamos aquí. Tenemos maldad. Podemos investigar aquí. Investigado. Y ahora lo contratamos. ¿Cómo será de tocho? Vamos a contratar dos. No sé qué hace ese. No sé qué hace, pero creo que ya puedo coger algunos cuantos. Uno, dos, tres. ¡Ey! Seis. Y voy a coger a otro. Siete. Voy a coger a siete y me lo vuelvo a llevar. Me lo llevo de aventuras. ¡Vamos! Vamos, amigos. Voy a señalar esta zona y vais a ir aquí. Cuando vengan aquí, nos unimos al... Este ya nivel 4, este nivel 2. Hay enemigos en la mazmorra. No. Vente aquí primero. Hay enemigos en la mazmorra. Aguantad todos aquí, que ahora vengo. Que tengo que ir a por los enemigos. ¿Dónde está el mago? En medio, ¿no? Protegiendo al mago, ¿estáis? Vamos a por el mago. Tú, azote. Cachete. Otro cachete. Otro cachete. Toma. Vale, creo que vamos bien ya. Vale. Otro conseguido. Vámonos. ¿Dónde estaba esto? Por aquí, ¿no? Vamos. ¿Dónde estáis, criaturas? ¿Dónde está mi horda del mal? ¡Ojo! ¡Que nos dispara la torre! Mira, que ya estamos dentro. ¿Dónde están los magos? Primero los magos. Primero este, que le queda poco. Luego este. Luego este. Y ya estamos. ¡Oh, bicho tocho, que tenemos ahí! Tenemos un tochaco ahí. Yo estoy yendo por aquí, pero realmente... Vamos a destruir esto. No sé... No sé cómo entrar a esta zona. No sé si hay que entrar por aquí. Esta es la torre mágica. Mírala, la torre está aquí. Pero no sé cómo hay que entrar. No sé cómo encontrar esta zona de aquí. ¿Vale? No tengo ni idea de cómo se entra. El mal aterrador había destruido una de las aldeas que circundaban Barranco Heroico. A Tristán, eso no le hizo gracia. ¡Talia bestia en civil! ¡Esos aldeanos honestos no te habían hecho nada! ¡Juro que te volveré a capturar y te llevaré a juicio! Yo te lo agradezco, pero ya tuve de sobra con un viaje en jaula, hermanito querido. Vale, y por aquí llegaríamos a la otra entrada, que es la misma nuestra, y ya podemos subir para arriba. Fuera, y ahora vosotros. Oye, que ya me ha matado un fantasma. Estos son tochos, ¿eh? Ya me han matado dos. Vámonos por aquí. Día de paga. Vamos por aquí. ¿Por aquí puedo ir? Ah, no, esta es mi entrada a la mazmorra. No, 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 no es necesario ir por ahí. Vamos por arriba. Todo esto no lo hago, o sea, yo directamente voy a saco con todo. Si pudiese entrar aquí dentro, que no me permiten entrar de alguna manera, un salto o algo.
¿Esto qué es? Tempestad. Yo sigo caminando por esta zona. Me gustaría entrar aquí, no sé cómo hacerlo. A ver si encuentro algún camino. No tiene pinta de que haya ningún camino por aquí. Esto lo matamos ya. Vale, esto por aquí, arriba, tengo división de caminos. Pero no sé muy bien. Vamos a ir por aquí. Me quedan cuatro solo, ¿eh? Estos son, los enanos estos son tochitos. Cuesta matarlos a los enanos. ¿Se mueren o no se mueren? ¡Vámonos, corre! ¡Que nos cae todo encima! ¡Ultra! ¡Atacan a mis criaturas con esa torre mágica! ¡Maleducados! ¡Criaturas! ¡Cortadles el rollo como sea! Si para ello tenéis que morir unas cuantas, estoy dispuesta a hacer ese sacrificio. ¡Vámonos! Vamos a hacer la táctica de la rata. Táctica de la rata, vámonos. Cuando se den la vuelta les atacamos. Corre, corre, que nos atacan a nosotros. Venga, venga. Aguantamos. Si son un montón. Sí, sí, ahora voy. Que no me queda nada. Ven, ven, ven para acá. Que han entrado enemigos en la mazmorra. Lo mismo aquí te puedes quedar. Vamos a la mazmorra. ¿Dónde están los enemigos? Me los cargo. Me cojo a todos los que hay aquí. Dispararme a mí es quebrantar la ley internacional. Ni que a ti te importase la ley internacional. Si en el cole te pasabas las clases tirándome bolitas de papel babeadas. Venga, por todas. Creo que me los han matado. Los que tenía fuera me los han matado. Bueno, pues que vayan resucitando. Tengo 15. Creo que me gustan... Los que me gustan son estos. Estos no están nada mal, ¿eh? Esto no está nada mal. Vale, ya tengo 16. No he encontrado nada, ¿no? Nada interesante por aquí. Por aquí hemos encontrado una... Esta piedra. Por aquí podemos cavar todo esto, ya que estamos. Esto es oro. Esto es oro. Vale, nos estamos gastando la pasta. Podemos poner más trampas. Nos estamos gastando demasiado la pasta. No voy a poner más trampas. Vamos a recoger... Vamos a recoger a gente. 1, 2, 3, 4... 8... Yo creo que el fantasma... El fantasma nos dejaría aquí, ¿eh? Pero bueno, nos vamos con 9. Con 9 yo creo que va a ser suficiente. A ver si es así. Vamos para arriba. Vámonos. Vamos a ir por este lado ahora. No vamos a dar toda la vuelta. ¿Dónde estáis, criaturas? Oh, vamos, no seáis lentos, ¿eh? Que nos dan. Ojo con estos. Aquí hay maldad, aquí hay maldad. Vale.
Vamos a ir atacando las aldeas por este lado. Y me quedarían las aldeas de dentro. Que yo creo que a lo mejor tengo que destruir. ¡Uy! Oh, aquí de qué de gente hay. Si se contaría ahí. Esto es una locura, masacre. Estoy masacrando a todos. ¡Uy! ¡Insensatos! Ultra. Atacan a mis criaturas con esa. Creo que me han dado. Educados. Criaturas, cortadles el rollo como sea. Si para ello tenéis que morir unas cuantas, estoy dispuesta a hacer ese sacrificio. A eso vamos, Thalía. Yo por ti cualquier cosa, Thalía. Soy el mal en persona. El mal falto de torres contempló el mapa con cara de póker. ¿Acaso olvidaba algo? En efecto, aún no había capturado la torre mágica. Ni corto ni perezoso, dispuso a poner remedio a eso. ¡Ojo, eh! ¡Ojo lo que hay aquí! ¡Madre! ¡Guau! ¡Telita! Delita, está ahí, que tengo que ir con Thalía y hacer una magia, ¿eh? Vale, de momento, ¿qué más tenemos por aquí? Seguimos cavando. Cava que cava. Y sigue por aquí. Y sigue. Bueno, no, por ahí no, porque aquí tenemos beta de esta. No sé si construir más trampas o qué. Vamos a dejar que se vayan curando. ¡No hay pavos! Hay que poner más pavos aquí, ¿eh? Te has topado con unos cuantos lavágenos. ¿Qué son lavágenos? ¿Dónde están los lavágenos? ¿Y esto? Toma ya. Pa' mí. Aquí hay muchas cosas bonitas. ¿Verdad, lavágenos? ¿Esto qué es? Vale, vamos bien. Y esto no puedo cavar. Vale, necesito investigar. Este, ¿no? Nivel. Tengo un mazmorro nivel 3. ¿Este puedo cavar? Vale. Lavágenos son nuestros, ¿no? ¿Son malos los lavágenos? Yo pensé que eran buenos. No, 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 son malos. ¿Cómo que los lavágenos son malos? ¿Cómo vais a enterar? Pensé que los lavágenos iban a ir con nosotros, pero no. Gente más mala ahí, aquí, por estos lares. Bueno, a ver si conseguimos destruir esto, que parece ser que no lo destruimos, ¿eh? Jolín, a ver, vamos a pillar más criaturas. A ver, criaturillas. Enemigos a la mazmorra. Han entrado enemigos a la mazmorra. Vamos a coger a este. ¿Están todos RIP aquí?
y a matar. Digo yo que estaréis matando al mago, ¿no? Bien, mago muerto. Otro muerto. Y ya queda poco muertos. Vale, bien. Vamos a subir con Talía ahora. En cuanto veamos a ver todo esto que estoy haciendo por aquí. Ah, por cierto, los pavos. Pavos, por aquí. Tengo que hacer más sitio de pavo. Pavo frío. ¡No! No quería hacer eso. Le he liado. Algo tienen que comer. Ah, estaba Talía aquí. Bien. Vale, por aquí había una exclamación. He dicho, ah, pero esto es piedra que no pueden cavar. Estaba por aquí, pero no sé si era real o no. Esta. Lo que sí que quiero entonces es... No sé si pueden cavar ya o no. Creo que sí. Vamos, que lo conseguimos. ¿Dónde están los nimios? Nimio, no seas vago. Vamos. Los he visto más rápidos, ¿eh? Vale, amigos. Quiero a Talía. Quiero a este, quiero a este. 9. Y esto lo voy a dejar en la mazmorra. Y con estos 9, me voy a ir para arriba. Con estos 9, vamos a ir aquí. Creo que este era un pueblo... Aquí. Este era un pueblo jodido, así que vamos para acá. No tardéis, ¿eh? Corazón de la mazmorra. Ataque a distancia. Y vamos a tener unos tentáculos sombríos por aquí para recoger a todos. Esto es una maniobra de distracción. ¿Vale? A ver cómo va. Hasta que llega aquí. A ver cómo va esta excavación. Espera. ¿Pero aquí nadie excavando todavía? Ah, que no se puede. Hay que investigar más. Así. Ay, no tengo dinero para investigar. Vamos, equipo, vamos, equipo. Que no se diga. Tiene protección mágica, ¿eh? Malditos bastardos. Juraría que había hecho la magia. Bueno, pues nada. Ya me los he cargado a todos. Vale, ya tengo otra aldea. Que se esconde tras una barrera mágica. Y esta es la barrera mágica. Así que la tendré que romper de alguna manera. Vale, vámonos otra vez al corazón de la mazmorra. Y vamos, no puedo investigar. Espera, necesito más oro. Venga, acabar aquí, que necesitamos oro. ¿Dónde hay más oro? Necesitamos cavar más oro. Por aquí hay más oro. Aquí hay más oro. Por aquí hay más oro. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. Como cobren mucho más, me quedo sin pasta, ¿eh? Por aquí hay oro. Y por aquí hay... Por aquí también hay oro.
Aquí también hay. Vale, necesito salir justo a la salida esa de la mazmorra. O sea, necesito investigar un poquito más. Venga, les he visto más rápido. Necesito investigar un poquito más. Y tú también, les he visto más rápido. ¿Ves? Aquí hay mucho oro. Dale, dale. Dale a todo el oro. Qué pena que no haya betas, ¿eh? Todo es oro, pero sin beta. Mucho oro, ¿eh? Encontrado. Aquí también hay oro. ¿Dónde está la sala de oro? ¿Es esta? Ah, no está muy lejos. Creo que ya lo puedo investigar. Ahora sí. Vale, ya tenemos la herramienta. La herramienta perfecta para excavar por aquí. Ahora sí que sí, ¿eh? Vamos allá. Quiero un Nimios aquí ahora mismo. ¿Dónde está un Nimios? Quiero un Nimios. Tú. Venga, 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 que los he hecho más rápido. ¡Vamos! ¿Cómo les gusta a los Nimios que les abofetee? ¿Cómo les gusta? Ahí está. ¡Cava, cava! Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra. ¡Ojo! ¡Ojo que me van a matar! Bien. Voy a agarrar a todos. Y se van a enterar. Enemigos están en la mazmorra. ¿Dónde? Están en la mazmorra, pero porque está la... ¡Ay, mierda! Hay enemigos en la mazmorra, es verdad. Agárralos a todos. Ahora había descubierto una salida secreta al mundo exterior. ¡Rápido! ¡Mata a estos! Necesito hacer trampas ahí, ¿eh? Unas puertecitas por aquí y unas trampas por allí. Cógelos a todos. Destruirlo todo. Vale, mientras que estos van ahí atacando, necesito poner trampas por aquí. Así que nada, unas trampitas. Una, dos, tres y cuatro. Y una puerta. Vale. A ver, nuestro sitio la mazmorra. Super guays. No os vayáis. No vayáis, que no habéis acabado. Tus niños han agotado por completo una beta de oro. Ahora vendrá otra. Talia y el mal espantoso se toparon con unos enanos que se habían instalado cómodamente en la mazmorra. Por desgracia, les cortaban el camino a la torre mágica. Pero bueno, ¿esos retacos tan feos no tienen otra cosa que hacer que estorbar? Claro, como un buen día un barro de esos los echó a latigazos de su reino, ahora los tenemos que aguantar los demás. Y todo porque les dio por extraer Nithril para sus amigos elfos o no sé qué historia. ¿Qué culpa tendré yo? Hacerles pupa, fustigarlos. Creo que se lo han matado, ¿no? Ni barrocks de barro y que los fustiguen. Ding dong, es día de paga. Vale, ya tengo aquí otro acceso a la mazmorra. Vamos a ver si puedo.
coger unos cuantos de estos. Vamos aquí. A ver hasta dónde vamos. ¡Ole! Estamos arriba. Vamos para acá. ¿Dónde estás, magos? ¡Ataca! No sé, ¿por qué esto nunca me funciona? Ahora, es que es muy lento atacando. Vamos allá. Este campamento ya es mío, es para mí. Mira, mira, por aquí hay más. Todos estos me los quedo yo. Y la torre también. Espero que sí, que la torre también. Una vez el mal atacador había destruido una de las aldeas que circundaban Barranco Heroico. A Tristán, eso no le hizo gracia. ¡Talia bestia incivil! ¡Esos aldeanos honestos no te habían hecho nada! ¡Calla, Tristán! Te volveré a capturar y te llevaré a juicio. Yo te lo agradezco, pero ya tuve que ser con un viaje en jaula, hermanito querido. Vamos a capturar la torre. Esto no lo he matado. Esto lo voy a tener que matar ahora. Ahora de vuelta lo mato. ¿Qué más hay por aquí? Esto también lo tengo que matar. Antes vamos a destruir esto, ¿eh? Cuando destruyamos ya esta tienda de campaña, va a ser todo para mí. ¡Eres un monstruo, Talia! Esto fuera. ¡No atormentes a los pobres aldeanos! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Mira quién habla. El tipejo que se esconde tras una barrera mágica. Venga, que lo vamos teniendo. Una criatura se ha mordido el polvo. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo no sé por dónde han aparecido estos, pero han aparecido. Pero si no han roto nada. ¿Por dónde han venido? ¿Por aquí? No, si no han roto nada. ¿Qué han ido? ¿Por este lado? No. Todo va bien. Más allá de una zona nueva de la mazmorra. Hay una zona nueva de la mazmorra, pero... pero bien, ¿no? ¿Cuál es allá? ¿Esta? ¿Esto qué es? Poción ventajosa. ¿Y yo para qué quiero esto? ¿Cómo se usa esto? Bueno. Pues ya veremos. De momento no tengo ni idea. Venga, vamos, que nos hemos quedado aquí a la mitad del camino. Mira, mira, mira cómo vienen. Os tengo calados. No, no te creo. No me dejan atacar, tranquilamente. ¿Dónde está el hechicero? Ahí. Mira esta. Claro. Vale, ahora vamos a la mazmorra y vamos a agarrar todos los que tenemos aquí. Y vamos aquí. Vale, y vamos otra vez fuera. Creo que los de la mazmorra los tenemos controlados, ¿eh? Otra estructura rota. Uy, nos falta ahí una. Que despiste. ¡Qué de gente hay aquí! ¡Muerte, muerte! ¡Es día de paga! No
No sé por qué a veces no me funciona esto. No lo entiendo. Vale, esto ya lo tenemos dominado. Esto fuera. ¡Ea! Otra aldea que reducimos a cenizas mientras mi hermano adoptivo se esconde bajo en la mazmorra. Necesitamos cavar. Igual que en el cumpleaños de Vladimir. ¡Prometiste no mencionar aquello nunca jamás! Vamos a acabar por aquí, porque necesitamos oro. Y por aquí también. Por ahí no quiero cavar. Aquí. Creo que por aquí me queda oro todavía, ¿no? Esto, esto, esto. Y esto es oro. Y por aquí, oro. Por aquí, oro. Y vamos para arriba de nuevo. Prosigue. Tenemos hambre. ¿A quién nos cargamos ahora? Me gustaría hacer esto bien, pero no sé por qué no funciona esto. Ah, ya lo he hecho. Vale, vale, vale. No sé por qué veces que funciona y otras no. Oye, Talía, que te van a matar. Ojo, con esto. Ojo con esto, que son gordos, Venga, para acá. Eso es, eso es. Huyamos. Ahora, al ataque. A Talía se la han reventado. Ah, no, a Talía todavía no se la han reventado. Van a reventar ahora. No pasa nada. Pareces ahí. Este es gordo, Este le cuesta morir. Mira, es que tiene el simbolito de que es gordo. Guay. Vale. Si desde aquí podemos matar a alguno, desde lejos. ¡Uy! ¡Oh, les estás dejando solo! No pasa nada, tú mata a todos los que puedas. A todos los que puedas, no hay problema. Y la está liando para... ¡No! ¿Eso dónde está? Voy a dejar estos aquí mientras, Espérate, mata a este primero. Vale, se los han cargado a todos, ¿no? Por lo visto sí. No te enfades, criatura. No sé por qué te has enfadado, criaturilla. Estoy recogiendo todo el oro que veo, ¿vale, criatura? Que claro, para estos son fáciles, pero... No sé qué se pensará, Se piensa que el oro sale de las piedras, ¿verdad? Que cavando encuentro oro. ¿Hay pavos suficientes? ¿Qué pasa, que no hay pavos? Cómete el pavo. Si hay que poner más pavo, pongo más pavo, Además de dañinos, tus actos son vergonzosos. Te comportas como cuando tenías 13 años, o como cuando tenías 14, o como cuando tenías 17 o 25, o... Debes de creerte muy gracioso ahí achantado tras esa barrera mágica tan cutre. Es lo único que sabéis hacer los paladines. Esconderos tras murallas y barreras mágicas y recitar discursitas cursis. O como cuando tenías 45, o... Oye, los minions esto, los niños, ¿qué narices estáis haciendo? Venga, tenéis dinero para todos, No os quejéis. Estoy mandando cavar todo lo que veo. Todo el oro que veo, lo estoy mandando cavar.
Y que no se queje. Y hay más oro. Y podemos subir, que seguro que hay más oro. Vale, en cuanto al sitio de los pavos, por aquí vamos a construir más pavos. Para que tengáis comida de sobra. Yo creo que cuanto más aquí, más pavos hay, ¿no? Tenemos que ver que funcione de esa manera. Todo esto es pavos. Vale, vamos a recoger. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Este está fuera? ¿Pero? Han entrado enemigos a la mazmorra. Pues ala, los enemigos han entrado. Ya que os tengo aquí pillados. O sea, que tengo por aquí a uno que está medio lelo, ¿no? Ya que les tengo pillados, nos vamos aquí donde están los enemigos. ¡Epa! Les dejamos en las trampas y vamos a por ellos. Primero, a la mitad, donde está el mago. Que no me rompan mucho. ¡Ahora! ¡Pero matad primero al mago! ¡No os veo matar a nadie! Madre mía, y moriréis vosotros y todo. Vale, daos un baño de relajación. ¿Cómo vais, oro? Mira, por aquí hay más oro. Por aquí más oro, por aquí más oro. Yo estoy con todo el oro que veo, ¿eh? Hay que ver más oro. Aquí más oro. La sala de oro, podemos seguir ampliándola por aquí. Mira, ahí hay una veta de oro. Qué bien. Bien, vamos a recoger a nuestros pirados favoritos. Venga que nos vamos. Venga que nos vamos. A por esto primero. Que no lo hemos saltado. Y ahora vámonos. Hay que dar mucha vuelta. El sucubo, vamos a por el sucubo. No sé qué será. No sé si se me ha quedado alguno por ahí, por... A ver si me lo encuentro de camino. Al que se me ha quedado perdido. Si no me lo han matado ya, claro. Vamos, vamos. Por ahí nos ven. En esa zona nos ven. Tenemos que ir a una zona donde no nos puede disparar la torre. Amigos, he vuelto. ¡A por ellos! Solo quedan dos. Creo que ya lo tenemos. ¿Cómo destruir esta torre asquerosa? ¡A por la torre! La destruimos, ¿eh? Nos cargamos la torre. La torre mágica fuera y ya no habrá protección, ¿no? El conquistador había tomado la torre mágica. Con solo un par de ajustes, la convirtió en un arma devastadora capaz de asolar zonas enteras del mapa. Me viene de perlas. Con esto destruiremos Valderán. Perdón, Barranco Heroico. Venga, cargad la torre, que les vamos a lanzar unos buenos tartazos. Vale, ¿cómo cargo la torre? En vuestros ojos veo miedo. El mal ha tomado la torre. Si no actuamos, la barrera no tardará en desaparecer. Por suerte, la desesperación no ha lugar aún, pues existe una solución. ¡Cargamentos de maná! Al parecer, Tristán no se había dado un golpe en la cabeza de pequeño, como muchos afirmaban que le había ocurrido a su hermana. ¡Oye!
Así pues, se ocupó de que llegasen por vía terrestre cargamentos de maná que nutrieran la barrera. ¡Adelante, camaradas! ¡Abrid paso al primer cargamento! ¿Cómo? ¡Sofullero! ¡Criaturas, detenedlos! ¡Descuartizadlos! ¿Pero qué mierda es esta? ¡Está todo lleno de bichos! ¡Cortecitos con papel que escuezan horrores! A ver, ¿cómo se utiliza la cosa esta? Eso es lo primero. ¿Cómo se utiliza la torre? Quiero saber cómo se utiliza la torre mágica. Torre mágica. No sé cómo se utiliza la torre mágica. Como no lo sé, me voy a volver para acá. Volvamos. Vale, ¿por dónde salimos? Vamos a salir por aquí. Porque veo mucha, mucha gente. Uf. Vamos a salir por esta salida de aquí. A ver si podemos interceptar al cargamento. Vamos, vamos. Por aquí mejor. Así interceptamos por aquí. Me gustaría saber cómo se utiliza la torre mágica. No me han dicho cómo. Tristán le dio las orejas al guardo. Empezaba a faltar maná en Barranco Heroico. En adelante, los cargamentos saldrían de dos en dos. Venga, venga, que hemos interceptado un poquito el... ¿Vale? A matar a esto. Había interceptado un cargamento de maná. En lugar de reforzar la barrera, iría a parar a las reservas de la mazmorra. Así me gusta. Justo así tienen que acabar todos. Hemos sufrido trágicas pérdidas, guerreros. Pero no todo está perdido. La barrera resiste y pronto nos rescatarán. Madre mía, estos sí que están tochos, ¿eh? Lo estamos matando, bien, bien. Han entrado enemigos a la mazmorra. No te creo. Qué pesados son entrando a la mazmorra, ¿eh? Voy a la mazmorra un segundito. Voy a recoger a todos los que quedan por aquí. Y nos vamos aquí a las trampas. Uf, a ver si podemos con ellos. Se ponen muy pesados los enemigos. Las cosas como son. Venga, a destruirlos a todos. Dos campamentos de maná partieron rumbo a la barrera de Barranco Heroico. Uy, el fantasmita me lo han matado. Pero bueno, ya con los tentáculos y demás, espero que esto vaya muy bien ahí. Bien. ¿Cómo se utiliza esta torre? Esto es lo que más me gustaría saber utilizar. La torre esta. La mágica. ¿Puedo utilizarla así, por ejemplo? ¡Ataca! No, no puedo, ¿no? Torre mágica. Aquí. Día de paga. Ah, no, la... Claro, la podré utilizar por aquí. ¿Eh?
Y la puedo utilizar, ¿eh? No, no puedo. Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé cómo se utiliza la torre mágica. ¿Para qué nos vamos a engañar? Uy, tengo muchos muertos, ¿eh? Tristán por fin comprendía que Talia y el mal interceptor de transportes no se andaban con chiquitas. En adelante, los cargamentos saldrían de tres en tres. ¿Cómo que de tres en tres? ¿Pero esto qué es? ¿Qué invento es esto? Quiero saber cómo se usa la torre. ¡Vamos, ataque! Que caen los cargamentos esos, parecen de mantequilla. Yo lo que quiero saber es manejar la torre. Un bloque de mantequilla así de gordo no sería fácil, porque el olor tira para atrás. Da igual, cargaoslo todo. Hemos sufrido algunas bajas, guerreros, mas no desesperemos. Manteneos alerta y unamos fuerzas para luchar en nombre de la luz. Rayo letal. ¿Cómo? Ah, vale, ya sé cómo. Rayo letal, por ejemplo, aquí, ¿no? El mal disparador de torres mágicas eligió un blanco. Ya sé cómo. Es por aquí arriba. Vamos. Y tengo 100 segundos, ¿no? Para gastarlo, ¿esto qué es? ¿Ahora mandan los cargamentos de maná de tres en tres? Esto me huele a desesperación. O eso, o uno de mis niños está peleado con el desodorante, que también puede ser. Uy, aquí hay... Este cargamento va a estar complicado, ¿eh? ¡Eres un monstruo, Talia! ¡No atormentes a los pobres aldeanos! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Mira quién habla. El tipejo que se esconde tras una barrera mágica. No sé por qué no funciona. Es que no lo entiendo. Vale, vamos bien. Esto ya lo hemos matado. La torre mágica volvía a estar disponible. ¿Podemos matar por aquí? El mal artillero apuntó a un objetivo con el cañón de la torre mágica. ¿Cómo rompo la barrera? Había una magia para romperla, pero no recuerdo cómo se hacía. Tengo que investigar algo, seguro. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar.
A lo mejor tenemos que ir interceptando el maná, pero es que va a ser complicado. Poner criaturas por todos lados para interceptar el maná y que no... Han entrado enemigos a la mazmorra. A ver, por ejemplo, la mazmorra tengo que ir ya, que han entrado enemigos. Vamos a recoger todos los que tenemos aquí. Ajá. Y creo que están entrando por qué zona, por aquí, ¿no? Vamos. Y vamos aquí arriba. Ya lo tenemos. El mal demoledor destruyeron un cargamento de maná. Un cargamento de maná recién llegado volvió a fortalecer la barrera. Hemos sufrido algunas bajas, guerreros, mas no desesperemos. Manteneos alerta y unamos fuerzas para luchar en nombre de la luz. Esto lo voy a dejar aquí. Y luego con esto vamos a ir deteniendo el avance. Pero necesitaríamos más... En la mazmorra necesitaríamos agrandar un poquito esto, ¿no? Facciones, quizá. Investigación. Porque ¿cómo agrando? A lo mejor hay que agrandar la mazmorra. No, 16, 17, ¿ves? Ya podemos contratar a algún enemigo más. ¿Esta qué hace? Súcubo. Vamos a contratar un súcubo. Súcubo tiene buena pinta. Podía disparar de nuevo. Bien, vamos para arriba. Vamos para arriba a ver si hay algún cargamento. No hay ningún cargamento, no disparamos. ¿Pero dónde estáis, amigos? Por aquí, ¿no? Por aquí os vais a quedar. Para interceptar cargamentos. Ahora. Dentro de este... ¿Podemos contratar un súcubo o no podemos contratar un súcubo? No tengo dinero para un súcubo. Espérate. Los cargamentos de maná se apresuraban rumbo a Barranco Heroico. ¿Alguien cabe aquí? ¿Qué quiere acabar ahí? Diamante, vale. Y luego por aquí había más oro. ¿Y el oro? ¿Y la veta de oro que había por aquí? Aquí había una veta de oro, quiero recordar. A ver si lo encuentro. Creo que he dicho, mira, una veta de oro. Vamos a acabar por este lado. Pues ya no hemos cargado la veta de oro. Vamos fuera, que vienen los cargamentos. Esto, torre. ¿Dónde hay un cargamento? Por aquí hay un cargamento, ¿no? Aquí, ¿no? Con lo rápido que caen los cargamentos esos parecen de mantequilla. Buenas. Si de gordo, Simbo. Sería fácil, porque el olor tira para atrás. Tenemos aquí ya un cargamento. Cargaoslo todo. No lo hemos cargado. Vamos a por el siguiente. A por eso no vamos a llegar, ¿eh? Tengo que quedarme aquí en el puente. En el puente puedo. Si me quedo aquí en el puente, alcanzo este y este. Y el de abajo. Es que, vamos a ver. Pero este cargamento no trae maná, o sea, me da igual. Lo que tengo que hacer es destrozar el maná. No sé si voy a llegar a este con tiempo y luego bajar. No sé si voy a poder. Yo lo intento, ¿eh? ¡Vamos, rápido! ¡Ataca, ataca! ¡Que llegan! ¡Que van a llegar! Perfecto. Morid todos, morid. Me han matado a Talia. El mal dispuesto a perdonar a su generala dejaba morir a Talia. Que no puedo con ellos. Y ahora por esto. Y tengo que ir a por... Mira, si es que... Como lleguen todos los manás... Un cargamento de maná conoció su desdichado fin a manos del mal absoluto. Voy a ir para abajo porque necesito subir a más...
a más gente. Todavía no. La torre mágica volvía a estar disponible. Hoy es el día de la torre mágica disponible. Torre mágica disponible. Con lo rápido que caen. Toma los ya. Fragmentos esos parecen de mantequilla. Bueno, toma ya. Lo que de mantequilla así de gordo no sería fácil, porque el olor tira para atrás. Venga, Talía, resucita. Cargaoslo todo. Hemos sufrido trágicas pérdidas, guerreros, pero no todo está perdido. La barrera resiste y pronto nos rescatarán. A ver si me da tiempo. Voy a contratar a alguien. Quiero contratar a un súcubo. El primer súcubo se unió a las huestes del mal acaparador. Estos seductores demonios engatusaban a los enemigos para que cambiaran de bando durante unos instantes, harto útiles. Bien, me voy con estos. No dejéis que caiga la barrera, héroes. Enviad 3 cargamentos de maná. ¡Enseguida! Vale, voy a uniros a todos aquí. A ver qué tal. Y cuando esté el castillo, vas contra el reloj. Tengo que hacer que caiga la barrera. Cuando caiga la barrera, me cargo a Tristán. Mira, 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 mira. Ojo, hoy. Ojo. Ojo que tenemos estos por aquí. Ataca. Al mago primero. Esto no me lo esperaba yo. No me esperaba que hubiese esta gente por aquí en medio del camino. Tocando las narices, la verdad. Pero nota que es el que está... al que el súcubo le ha convencido. Nudos. Vale, la bar... ya vienen, ¿no? Los cargamentos. Vale, por aquí arriba viene uno. Y este lo vamos a cargar ya mismo. El cañón de la torre mágica estaba listo para entrar en acción. Cañón listo. El cañón, nos cargamos a este con el cañón. Las criaturas del... a la verga. Ahora, vosotros. Cargamento de maná. Vamos para arriba, que tenemos a esto ya. A por ellos. Y luego bajamos y tenemos a este. Es que ya los tenemos, ya los tenemos. Aquí hay mucha gente, ¿eh? ¿Ves? La barrera mágica va a caer. Cuando la barrera mágica caiga, puedo atacar. Entiendo. Rápido que caen los cargamentos esos parecen de mantequilla. Bueno, destruir un bloque de mantequilla así de gordo no sería fácil, porque el olor tira para atrás y... ya no hay barrera mágica. Cargaoslo todo. La barrera de maná había sido destruida. Por fin, Barranco Heroico estaba a merced de las huestes del mal devastador. Ya era hora. ¡Hala, criatura! ¡Ajusticiados! ¡Dejadlos caer! Vale, pues ya podemos subir aquí. A ver si matamos a toda esta gente fuera y ya podemos ir por aquí. Vale, en cuanto el castillo esté, el rayo esté disponible, vamos a atacar para allá. Ya que no hay barrera. 38 segundos para que quede disponible el rayo. No sé cómo se utilizan las pociones, ¿eh? Aquí tenemos esto, tenemos esto. No sé si hacer la de la cobarde, ir destruir a estos con el rayo, porque por aquí creo que hay cañones, ¿eh? Ah, espera, 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 ven para acá. Vamos a destruir el cañón. La torre mágica volvía a estar disponible. Mira, aquí me cargo un montón de gente. El mal disparador de torres mágicas eligió un blanco. Si es que soy un cobarde, soy una rata. Coño, que aquí hay otro cañón. Este cañón me ha sorprendido.
aquí hay otro cañón. Espera, 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 espera. Venid para acá. Venid para acá que necesitamos un plan. Es día de paga. Necesitamos un plan, porque fíjate, aquí hay un cañón también y aquí hay otro. Esto no lo cargamos en 74 segundos. ¿Vale? Y esto lo vamos a dejar para el final. Pero estos 74 segundos nos cargamos uno de estos. Pero ojo que aquí hay un jefazo, ¿eh? Aquí hay un jefazo. Pero aquí hay un cañón también. Pero es que este cañón triple y este tiene mala pinta. Oye, si investigo... ¿Esta magia cuál es? Tempestad funesta. Eso está muy chetado. Sí, sí, que lo digas. Estoy esperando 42 segundos como una rata. Porque si yo llego aquí... Voy a intentar... Y hago esto... ¡Apa! Y nos volvemos. A la magia y nos volvemos. ¿Pero qué haces? No mates a ese. He dicho que hagas esto. Eso, y nos volvemos. Soy una rata. Soy una rata. Soy una rata, macho. Mira, mira, mira. No saben ni por dónde les viene. ¡Ah! El mago los está curando. Y el mago está chetado. Este mago está chetado. Podía disparar de nuevo. A la verga. Si solo podía con disparar ahí me valía. Hemos dado buen calentamiento, sí señor. Por cierto, a Tristán lo hemos matado también. ¿Estará por aquí tirado? Talia pinchó a varios héroes muertos, pero no encontró ni rastro de Tristán. No se había percatado de que su hermano adoptivo había escapado hacía ya un buen rato. Pues ¿y el súcubo? No lo he salvado. La victoria, lo confieso. Ten en cuenta que esta es solo la sexta misión. Supongo que sería mucho pedir que el conflicto con Tristán quedase zanjado tan pronto. Anda ya. Yo sería capaz de alargar su muerte todo lo necesario. Creatividad no me cobarde, falta. Sí. Se ha vuelto a fugar. Otro día será. Ahora toca llegar por fin al Consejo de Nimios, conseguir un recipiente nuevo y liquidar del todo a los héroes. Bien. ¿Qué es esto? Usa trono mágica para matar 60 euros. Oh, mierda, no lo he conseguido. Intercepta todos los cargamentos en Barranco Heroico. ¿Cómo voy a interceptar todos? Eran muchos. Hasta que le he cogido el truco. Pero no he salvado al súcubo, ¿eh? No he salvado al súcubo. Continuemos, que majos son los nimios. Ascenso. Talia emprendió el ascenso de la montaña, en cuya cumbre aguardaba el venerable Consejo de Nimios. Pero fuertes temporales azotaban el inhóspito terreno, repleto además de tozudos enanos. Logros. Ascenso. Completa ascenso. Pura dinamita. Pulverice 10 euros. 10 euros. 10 héroes con dinamita. Se me va a olvidar, ¿vale? En casitas está muy bien. No expongas a ninguna unidad a la tormenta en ascenso. Joder, vamos apañados. Vale, tengo nueva habilidad. Eficiencia de la horda. Todas las investigaciones de la horda cuestan un 15% menos. Me parece estupendo. Uy, quiero esto. ¡No, no lo tengo! ¡No lo tengo! Vas de marinerita. Sí, sí, sí. Lo tengo, mentira. Me habéis engañado. A Tristán no hay quien le cace, ¿eh? Tristán es un cobarde. Tengo las manos heladas. ¿Para qué tanta parsimonia? Ya estáis tardando en traer aquí la dinamita para sacar del suelo el artefacto ese de las narices. Es que hay temporal, doña reina. ¿Cómo vamos a trabajar con este huracán? Como me vuelvas a llamar doña, tendrás que pasar por quirófano para que te extirpen mi bota del culo. ¿A esa brisa la llamáis temporal, sopeleles? Además, el artefacto que buscamos os protegerá de las ráfagas de viento de viruchos. ¡Venga, rapidito! ¡Traed la dinamita y que empiecen los fuegos artificiales! Mientras la reina de los enanos socavaba las montañas, Talia había completado ya parte del ascenso a la cima. ¿Cómo que parte del ascenso?
Si con esto ya he entrenado cardio para los próximos 3 años. Es como tú, Simba. ¿Cosa mía o en cada entrega de esta puñetera serie me toca escalar una montaña? Las cosas importantes tienden a ocultarse en lugares remotos. Y el consejo de Nimios no iba a ser menos. Talia debía llegar a la cima, donde encontraría el Consejo de Nimios. Para ello, debía abrirse paso por el intrincado sistema de cavernas. Por eso, y porque no paraban de aparecer héroes a montones, claro, era primordial construir aquí una mazmorra. Lo veo bien. Así aprovecho y descanso un poco. ¡A currar, criaturas! ¡Cavad túneles, buscad enanos y arrancadles las barbas! A eso vamos. Tormenta feroz. Cuando arrecia la tormenta, todas las unidades que estén en el mundo exterior sufrirán daño. Tal vez exista un artefacto especial capaz de proteger a tus subordinados. Pero es que luego no se utiliza... ¡Wow! ¡Qué de cosas! Luego no se utiliza la mitad de las cosas. Ahí, mira, mira cómo van cavando. Tengo que seguir cavando para encontrar lo que han dicho, ¿no? ¡Wow, chaval! Aquí está una salida. Vale, y por aquí puedo seguir cavando. ¡Dale! Quiero un Nimio cavando ahí. Y quiero otro cavando por aquí. Venga, Nimios, quiero otro cavando por aquí. ¿Qué son? ¿Dónde estáis, Nimios? Tú, que estás ahí. ¡Vamos! ¡Azote! ¿Ves? Este es obediente. ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Eso es! Luego por aquí, también hay oro. ¡Nimios! Estaba leyendo técnicas de explotación de hordas. Un manual muy útil. Y menciona las destilerías vudú. La destilería vudú era un centro chamánico en el que los nimios podían elaborar pociones que funcionaban como hechizos, poco más o menos. ¿Y me lo dices ahora? De 6x6, ¿sabes dónde lo hago? Con lo bien que me habría venido hace 5 misiones. Aquí. Habría corroído los barrotes de la jaula aquella y todo. No me he enterado. Está pensando otra cosa, Talia. Más rápido. Cómo me gusta pegar a los niños. Cómo me gusta pegarles. Súper placentero. Creo que la única entrada es esta, ¿no? A la mazmorra. O sea, para construir trampas y demás. No sé si debería empezar a investigar algo. Espera que hayan excavado la zona. O ya iremos viendo qué investigamos. Porque luego me gasto los dineritos, que siempre son limitados. ¡Mozos! ¡Se nos han llenado las montañas de basura! ¡Cállate! Va tocando hacer limpieza y tirar los detritos al valle del que salieron. Esos enanos moralistas. Enanoralistas, moralistas, es igual. A mis criaturas y a mí no nos pueden ni toser. ¡Zurradles con ganas! ¡Lavadles los jetos con jabón! ¡Pintarrajeadles bigotes feos! Aquí podéis ir cavando, que hay más oro. No os cortéis. Destilería vudú. Las pociones se conservan en la destilería vudú. Vienen a ser como hechizos de la horda. Al usar una poción, este se consume por completo. Los niños elaboran pociones en las marmitas de alquimia de la destilería vudú. Blut, blut. Vale, aquí no hay marmitas. ¿Tengo que hacer alguna marmita? Marmita de alquimia, pues oye. No. ¿Dónde está la marmita? ¡Ole! Ahí en medio la marmita. Venga, Minion, por aquí hay más oro. Venga, a acabar. Los niños. Uy, por aquí ya hay piedra dura, ¿eh? Por aquí piedra dura, pero es que por aquí... me va a compensar... Me va a compensar investigar a los enanos estos, ¿eh? A ver si puedo. Para el 3 no puedo, necesito maldad. Para el 3 necesito maldad. Pero yo puedo dar maldad pegándole. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Toma! Después de construir una destilería...
Llévatelo a la cima, ¿no? Captura la puerta de la mazmorra. Con tranquilidad, necesito generar hordas y más hordas. ¿Qué bichos tenemos aquí? Tenemos... ¡Ey! Espérate. ¿Eh? La destilería vudú estaba terminada. Allí los nimios podrían elaborar pócimas maravillosas en una marmita de alquimia. Vale, necesito lo de los demonios. Vamos a hacer lo de los demonios un 6x6. ¿Lo tengo o no tengo para los demonios? Creo que no tengo. Ah, sí, sí. No tengo para los demonios. ¿No tengo para los demonios? Pues oye, habrá que construir para los demonios. Vamos a construirlo por aquí. Este va a ser para los demonios. 3, 4. 1, 3, 4. Por aquí. Pues un poquito más. De 6x6. Aquí voy a hacer mi... este para los demonios. Que me gustan los demonios. Porque los demonios resucitan. Y vamos a investigar demonios. ¿Qué más quieres que haga? Ya tengo aquí para hacer marmitas. ¿Qué es esto? ¡Enemigos! Sobre las nubes arreciaba un temporal tron. Los fuertes vientos... Toma. ...maniobrar a héroes y criaturas por igual. ¿Sería cierto lo que dijo la reina de los enanos? ¿Existiría ese artefacto prodigioso? Ya es casualidad que el artefacto de Marras esté por aquí cerca. Justo donde más falta nos hace. En efecto, pero es que los guionistas de esta serie no destacan precisamente por su creatividad. Ya te digo. En fin, mejor para nosotros. Bueno, no han entrado por aquí, ¿no? Que ese cacharro está por aquí. Mis niños ya pueden olvidarse de descansar hasta que aparezca. Yo, en cambio, me concederé una pausa. La primera poción de la Horda burbujeaba alegremente a la espera de que el mal lanzapociones la utilizase. Espera, que no puedo estar con todo. Requiere investigación. ¡Jo! Me voy a gastar todos los dineros. Creo que me he pasado, ¿no? Ay, no tengo dinero suficiente. Me he pasado. ¿Ves? Me pasa... Bueno, no pasa nada. Hay que aprender cómo va este tema. Yo sigo buscando por aquí vetas de oro porque se me van a quedar cortas. ¡No! ¡Mierda! Rompe esto. Creo que esto es lo que deberían hacer. Para empezar a acabar aquí. Estos son betas. Uf. Uf, cómo me está gustando eso. Cuando pueda, ya lo tengo. A acabar aquí. La tormenta amainaba. Era el momento perfecto para salir al mundo exterior y hacer acopio de maldad. ¿Ahora? No voy a salir de momento. Pero me acabo de preparar un chocolatito con unicornios de azúcar. ¿Un chocolatito? ¿Qué digo? ¡Sí! ¡Eso mismo pensaba yo! ¡Adelante, criaturas! ¡Salid a pasar frío! ¡Saquead, arrasad! ¡Cambiad señales de sitio! Vale, ahora nos toca investigar. Demonios. Vale, también tendríamos que hacer un sitio de los no muertos, ¿eh? Que parece que no, pero... hay que hacer un montón de cosas. A ver si esto como cementerio me va bien. Lo que hemos encontrado aquí, ¿verdad? Cómo nos gusta lo que brilla. No sé yo si merece la pena que vayas hasta aquí. A lo mejor merece más la pena que te quedes aquí construyendo tu propio... Voy dejando por aquí el oro. Dejando por aquí el oro, que no hay ningún problema. Venga, los he visto más rápidos.
¿Ves? Es que si les pego, los tíos reaccionan bien. Que parece mentira. Hay que reaccionar así. Vale, vamos a seguir investigando cosas. Investigamos un cementerio. Y aquí a lo mejor un poco de facción para investigar a este. No tengo maldad para investigarle. Vale, pero ya puedo hacer el cementerio aquí. Vamos a construir el cementerio. Imagino que será suficientemente grande así, ¿no? No me hará falta acabar nada más. Se están comiendo pavos. Detecta la caravana. Jolín. No sé cuándo viene la tormenta. En 2 minutos. Vale, tengo que estar atento aquí, ¿vale? Que es cuando viene la tormenta. De momento estoy haciendo hordas. ¿Están en la mazmorra? Pues habrá que acabar con ellos. ¡Vamos! ¡Qué pocos tengo! A pocos, Vale, voy a tener que poner más trampas. Estas trampas no son suficientes. Y una puerta. ¿No investigo las puertas? Oh. Ya las... ¡Ey! No puedo investigarlas. Ya las he investigado, ¿no? Puertas. Vale, puerta investigada. Ya tienen trabajo los nimios. Para que no se aburran. Necesito mucha maldad. Mira la caravana, mira la caravana. La... Muy cobarde la caravana. ¿Todos estos son betas? Que alguien cabe por aquí. Que alguien cabe por aquí. Y que alguien construya por aquí también esto del tesoro. Venga, más rápido. Un azote. Te vas a enterar. Toma. ¿Ves? Es que con un azote en el culo va más rápido. Vale, esto es ya piedra negra, por lo que no podemos avanzar mucho. Venga. Y les gusta que les pegue. ¿Qué se le va a hacer? Vale, ya puedo contratar... ¿Y esto? ¿Puedo contratar muertos o no? Esto yo creo que sí. Pero esto hay que investigar. Investígalo. Están investigados. Ya puedo contratar algún muerto. Dos muerticos por ahí. A ver la facción. Espérate, voy a mirar cuántos tengo de aquí. Dos, dos y dos. Esto no sé qué hacen, a ver. Identifiquemos qué es lo que hace cada uno. ¿Dónde está esto? Que yo no me acuerdo. Aquí. ¿Esto qué hace? Goblins suelen pasar desapercibidos, pero son criaturas crueles y furtivas que pillan con la guardia baja. Yo quiero... este. Para investigar este. No puedo investigarlo, no tengo mala suficiente. Salón del trono. ¿Puedo investigar Salón del trono? De nuevo, una tormenta brutal se cernía sobre la sierra. 11. Vamos a contratar un poquito más. Un troll de estos y una cosa de estos. Vale, seguimos investigando. Voy a seguir investigando por aquí y voy a sacar a gente para investigar fuera a la calle. Esto es lo que, ¿no? Cuando hay tormenta, la velocidad de todas las unidades se resiste.
Está la tormenta feroz, quiero un minuto 20. Después sacamos, después sacamos. Aquí podemos ir cavando también, ¿eh? No tengáis miedo. El temporal le costó la vida a un héroe. Eso, fuera héroes. Están de listos. Una beta. Venga, más rápido. Está a punto de agotarse. Tengo que encontrar otra beta. Mira, más betas. Estamos encontrando betas, ¿eh? ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Ding dong! ¡Es día de paga! Vamos a investigar un poquito más. Nivel de número de niños 4, 4 y 3. Nivel de número de criaturas 2. Quiero investigarte. ¡Ay, que no tengo maldad! 13. Tengo 13, ¿eh? ¿Podemos avanzar de nivel? ¿Este, por ejemplo? No puedo. Necesito más maldad. Vale, pues de momento vamos a contratar a un fantasma más para quedarse aquí. Y uno de estos para salir a la calle. Y estos se quedan por aquí. Vale, voy a agarrar a ti. A ti, que vais a ir a la calle. Y no sé si un fantasma o no. A vosotros, vamos a la calle a ver qué hay. Ah. La tormenta había hecho mella física y moral en las criaturas del mal bien abrigado. Qué justito, no me acuerdo que estaba la tormenta. La tormenta fue decayendo. ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí un poblado ya? Vamos a por el poblado, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo, que nos quieren aquí... Nos quieren confundir. Estaban ahí escondidos. Qué ruines, ¿eh? Picas. Vamos a por ellos. Bueno, es que los goblins parece que no los ven. Van a por el resto, pero por los goblins no. Me han matado un montón, ¿eh? Son poderosos. Sí que son poderosos, sí. Has perdido una criatura para siempre. Sí, sí. ¡Wow! Son poderosos. ¿Me cachis? Por no decir algo más fuerte. Que vayan resucitando. A lo mejor esto lo tengo que hacer un ring más grande, ¿eh? El mal autolimitado tan solo tenía acceso a pociones curativas. Si investigaba, sería capaz de elaborar pociones aún más poderosas en la destilería vudú. Pues vamos a investigar. ¿Dónde está la investigación? Quiero investigar más pociones. ¿Dónde están las pociones? Sí. No, no puedo. ¿Qué me falta? Me falta maldad. Necesito más maldad para investigar. No sé cómo se usan las pociones. Tendré que aprender también a usarlas. Niños, ¿dónde estáis? ¿Seréis vagos? Mírale. Los he visto más rápido. ¡Rápido! Te voy a pegar una paliza. No me tientes, que me encanta pegarte. Ya hay dos aquí. Me gusta.
¿Puedo seguir investigando? Necesito más maldad. Vamos a recoger otra vez. Vamos a recoger otra vez a unos cuantos bicharracos. Están todos dormidos. Ahora sí, vamos a recoger algunos cuantos bicharracos. Vamos a ver cómo vamos. ¡Ojo! ¡Qué casualidad, oye! Los he pillado entrando. Sí, pero me van a matar, ¿eh? Se gestaba una tormenta. Vaya por Dios. Sin el amparo de un artefacto, las criaturas del mal fresquito iban a estar algo incómodas a la intemperie. ¡Ding dong! ¡Es día de paga! Están rompiendo todo. Morís. Necesito mucha maldad. Usa. Usa muerta al cementerio. Me han vuelto a matar a los bicharracos estos. Se gestaba otra tormenta. Vale. Hay tormenta, así que me da tiempo a que estos se vayan curando para luego salir. Venga, cavad. Y mientras, vamos a seguir cavando nosotros también, ¿no? A ver qué encontré. Otra beta. Qué bien. Cómo me gustan las betas. Cava ahí, que vamos a poner aquí otra sala del tesoro. Esto no es. Y tal cual. Encontramos vetas. Un héroes perdió a uno de sus miembros por culpa de un indolente cabecilla obsesionado con la venganza que los había metido de lleno en la tempestad. Insensato. Mira, mira, son vetas, ¿eh? Todo esto son vetas. Qué gozada, qué gozada. Qué gozada. Mucho dinerito. Vale, ya podemos investigar. ¿Qué voy a investigar? Yo, las pociones, ¿no? Investigación de la facción muy baja. ¿Qué quiero? Hoy no tengo maldad para la facción. No tengo maldad, necesito más maldad. Que me voy con los héroes a buscar maldad, hombre. 1, 2, 3, 1. Nos vamos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Salida. No. Estaba la tormenta. Qué tonto soy, ¿eh? Venga. Nunca me acuerdo de la tormenta, ¿eh? 8, 7, 6, 4, 3, 1, para afuera. Vamos. Estamos atacando este poblado, así que vamos a por él. Solo quedaba un mísero héroe, a ver si es verdad. Luego tenemos otro aquí, ¿eh? Vamos por orden. Este es el héroe que quedaba. Estás acabado, amigo. Muere.
Creo que me convendría salir con Thalía. Para. Ahora porque estamos cerca, pero cuando venga la tormenta, ir directamente al corazón de la mazmorra. Porque si no estamos un poquito. De aquella manera. Vale, por aquí hay otra. A ver cómo se cae. Uy, ¿y estos medio muertos? O sea, van a, pues los matamos. Creo que los goblins esos no se les ve y van matando ahí como locos. Estos también están medio muertos, pero ¿por qué está todo el mundo medio muerto? Me gusta. 3 minutos y medio para la tormenta. Este campamento lo voy a destruir. Y me vuelvo para. Me vuelvo para el este porque el resto va a estar muy lejos. Hay que salir con Thalía. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Un golem. Ojo, que vienen. Que vienen. Matad al mago. Y al otro mago también. Y a estos. ¡Guaco! ¡Qué paliza! El mal a dos velas no había desenterrado aún el artefacto. Mal asunto, porque facilitaría sobremanera el ascenso al Consejo de Niños. Es que algunos tenemos cosas más importantes que hacer. Se ha quedado dos héroes ahí. No podemos entrar en un estudio de grabación calentito, sorbeteándote y echando el rato diciendo tonterías entre pausas para fumar. Vale, ya tengo la maldad suficiente para que era para subir la facción esta, ¿no? Esto no podemos porque mitad facción. Y ahora ya puedo subir esto. Ahí estamos, ya hacemos más pociones. ¿Qué más se puede investigar? Que tenemos pasta, aprovechemos. Más número de mini. Ay, no tengo maldad. Esto lo puedo. Pero ¿para qué quiero más? Puedo incluso desbloquear un súcubo. Y a este bicho. Venga, con la siguiente maldad de ese... ¿Cómo subimos esto? Unidades que puedes contratar, 18. Estás cero. Vale, ¿qué hay que hacer para subir esto? Nivel de número de criaturas más 3. Subir las facciones de aquí para. A ver. Es que no tengo dinero para esto. Esto me sube los nimios. Vale, y en teoría tenía que seguir cavando, ¿no? Por aquí había piedra dura. Han entrado enemigos. No. ¿Cómo que han entrado enemigos? Pues se van a enterar. Uy, ya están aquí. Pero si estos son los mierder que estaban ahí. Tranquilidad. Esto no los cargamos, ya están muertos. Así que, a ver. ¿Por dónde más podemos cavar? Por aquí arriba. A ver qué tenemos. Vaya, hemos encontrado una mena de maldad. Pero no tenemos dónde guardarla, ¿no? El maná. Pues este, no, este es de maldad. Aquí no estamos cavando. Necesitamos maldad, así que... Vamos a destruir el pueblo. Quedan 55 segundos para la tormenta. Hay que aguantar un poquito. Hay que aguantar un poquito. Vale, esto es piedra negra, por lo que veo. El maná lo podemos almacenar en algún sitio, ¿no? A ver si puedo hacer aquí una habitación para el maná. Esto es todo. 2, 3, 4. Venga, más rápido. Calla. Como me gusta pegarles. Y vamos a ir almacenando aquí el maná. Si es que podemos. ¿Cuál es el de maná?
Maná, maná. Requiere investigación. Una tormenta brutal se cernía sobre la sierra. Maná. ¿Eh? Se han descubierto manáboros en tu mazmorra. ¿Qué se ha descubierto el qué? ¿Dónde? ¿Dónde se ha descubierto eso? ¿Quién ha descubierto eso? ¿Mande? No veo dónde se ha descubierto las cosas. A ver. No se ha descubierto nada. Necesito maldad. Manáboros. Esto. Ah, es un manáboro. Al extraer maná, a veces aparecen manáboros. Si bien no son alimañas agresivas de por sí, se zampan todo el maná que encuentran. Oh, ¿cómo? Se va a enterar. El temporal también se cobra. Mata al este. Entre los héroes. Mata al mano, mono. A ver quién puede. Necesito maldad. Oye, con el manámono este. Necesito apoyo, apoyo, por favor, apoyo. Me lo matan. Me lo matan al orco. Hombre. Vale, entonces, ¿no me ha dado maldad esto? ¿No tienes espacio para almacenar dinero? ¿Cómo que no? Esta esquina, ¿no? Vale, por aquí es todo piedra negra, por lo que por aquí no puedo avanzar. Por aquí no lo sé. Puedo hacer... Puedo hacer... Por aquí una gruta, una guarida. La tormenta fue decayendo. Bien, ya está, ya puedo llevar a Talía. Tres, cuatro, cinco. Ding dong, es día de paga. Y nos vamos para acá. Vamos, que por aquí estaban. Uy, los tengo que seleccionar. Vámonos. Necesito un ejército más grande, ¿eh? Así que hay que seguir investigando facciones. Excepto la caravana. La caravana. Vale, creo que han dejado sola la aldea. A por el campamento. Uy, que vienen. Mueren solos. Ah, sí, aquí hay más gente. Pero bueno. Mira que os gusta morir a todos. ¿Dónde está el mago? Alguien les está curando. Hay muchos, ¿eh? A por ellos. Ojo con esto, ¿eh? Habrá que matar la torre martillo esta, ¿no? No sé para qué vale, pero nos la vamos a cargar. Las criaturas del mal detonador habían descubierto una carreta llena de dinamita. Les serviría para eliminar formaciones de rocas poco resistentes. ¡Toma ya! Si estuviera aquí Tristán, lo atacaría a la carreta para luego... Tampoco lo he hecho de menos. Las explosiones ya son la bomba de por sí. ¡A reventar cosas! Porque hay un montón de mierdas aquí. Me están matando.
Ya que pueda, ¿eh? Me los matan a todos. Sí, sí, me los ha matado a todos. Pues vamos dentro de la mazmorra de nuevo. Mira cómo malaban. Pero bueno, enanos, ¿qué estáis haciendo que no estáis cavando? ¿Cago en la leche? ¿Vagos? Ah, vale, porque me están curando. Venga, todos a curarme. Dale, dale. Vale, ¿qué estaba investigando? ¿Tengo maldad suficiente para investigar? Era esto, ¿no? ¡Son 200! ¡No tengo maldad! Necesito más maldad. Hay que salir, ¿eh? Hay que salir fuera. ¿A qué contratamos ahora? 5. Es que me gustaría contratar a este, pero tengo que investigarlo. Y... 1, 2... Venga, chiquillos. Por aquí. Podéis ir cavando, ¿no? A ver qué. Ay, aquí hay piedra negra. Pero bajamos por aquí. Hay que investigarlo todo. A ver, criaturillas, ¿cómo estáis? ¿Estáis muertos? A ver si resucitáis un poquito, ¿no? Tengo que esperar a que resuciten, por lo menos. Oye, más rápido. Azote en el culo. Ahí está. Así con azotes van más rápido. Tengo que seguir investigando la... la mazmorra. A ver qué más hay. Porque piedra negra... la piedra negra no la puedo cavar todavía. A lo mejor llega un momento en el que sí. Pero de momento no la puedo cavar. Esto... ¿dónde está el minio? Se está escaqueando. Se está escaqueando el minio. No hay minio. ¿Dónde estáis? Geniales. ¡Más rápido! Venga, venga, más rápido. No. Eso me tendría que dar maldad. Vale, a ver cómo se van curando. Se gestaba otra tormenta. Vale, pues esperemos a que venga la que la tormenta acabe. Viene la tormenta y ya seguimos nosotros. Venga, rápido. Eso es. Con una fuerza inconmensurable. Más rápido. Un héroe no pudo resistir más el frío. ¿Qué estás cavando? Deja de apuntalar cosas. No hace falta que apuntales nada. ¿Por qué apuntales cosas? ¿Os he dicho yo que lo hagáis más bonito, acaso? Esto se va a juntar con esto. Y por aquí voy a seguir investigando. Y lo que me falta es maldad. Por aquí no puedo encontrar maldad. Sí. Para hacer lo de maná. Que no sé para qué necesitar el maná, pero... de momento... de momento quiero hacerlo. Y por aquí hay más oro. Esta zona no la hemos investigado bien, ¿eh? Por aquí hay un montón de cosas. Igual que por aquí. Esta zona la tengo un poco abandonada. Sí, 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 sí. Me he centrado en la zona de arriba. Y ojo que esta puede ser interesante. Mira qué de maná hay aquí. Bueno, tengo niños suficientes como para que caben todo esto, ¿eh? Los he visto más rápido. ¿Dónde estáis? Venga, 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 rápido. Vamos. Pensé que iba a haber más oro por aquí. Han entrado enemigos en la mazmorra. ¿Cómo que han entrado enemigos? Me los cargo. Me los cargo ya mismo. ¿Te das cuenta que tengo aquí un ejército? Me vais a flipar con el ejército que tengo. Ahí va, ahí va, ahí va. Tú, que hay un líder, ¿eh? Hay uno de esos tochos. La tormenta amainó al fin. Ah, ya amainó la tormenta. Vamos a por ellos. Espérate, que hay que matar a ese. Ah, ya está muerto. Te cojo. Para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venga, que nos vamos a investigar más cosas. Me voy con Talia porque así, si viene la tormenta, utilizo esta magia de ir al corazón de la mazmorra y no me pilla la tormenta. Así que vamos a investigar un poquito. Hola, ¿qué tal? Kiara.
Me acuerdo. ¿Cómo vas? Esto no lo habíamos... Vale, por aquí. Por aquí es por donde tenemos que seguir. Que aquí hay un campamento abandonado. Ando, me alegro un montón. Aquí, esto es lo que tenía que romper. Me alegro un montón. A ver, hay que coger... No. Por aquí. Uy, casi me dan. Estos. Atacar. ¿Un año? ¡Jolín! Pues sí que ha pasado tiempo, ¿eh? Vale, roto. Ahora sí selecciono todas las criaturas. Sí ha pasado tiempo, sí. ¿Esto hay que romperlo? ¿Qué estáis haciendo? Que me llevo esto. ¿Esto qué hago con esto? Ojo, ¿eh? ¿Esto para qué vale? ¿Esto qué es? Me lo voy a llevar aquí. Vale, si lo suelto, ¿qué pasa? ¿Dónde va? Pero que quiero soltarlo. Esto es detonar dinamita, espérate. Quiero detonar la dinamita aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos aquí. Sí, me acuerdo de eso, que no podía, cuando no podías dormir. Ahí, venga. ¿Y ahora por qué no puedo cogerlo? Porque lo conduzco yo. Detonar. Día de paga. Las criaturas acuden a... ¿Para qué vale eso? No vale para nada. No vale para nada lo que he hecho. Lo siento, no vale para nada. Tres meses más. Eso es porque creo que diste a dejar de seguir y volver a seguir después. Sí, me acuerdo de eso. Que estabas aquí un poco pachucha. Y me lo contabas. Sí, me acuerdo. Me alegro un montón que por lo menos, oye, te puedo ayudar la compañía. Uy, qué de gente hay aquí. Uy. A por los magos primero. A por los magos y una cosita de estas guapísimas. Venga, que vengan más. Si es que venís todos. Venís todos aquí al olor de las sardinas. Venís todos. Que vais a morir. Vais a morir. Primero los magos curanderos. ¿Han matado a Talía? No se había molestado aún en desbloquear más pociones. Al caer, ¿cómo que no? En la cuenta, se propinó una palmada en la frente y entró en el menú de investigación a fin de remediarlo. ¿Cómo uso las pociones? Si es que no se usan las pociones, ¿eh? ¿Son estas? ¿Tengo curativa? Pues son estas, sí. Bueno. Al sanitario había vertido una poción curativa sobre sus criaturas para quitarles las pupas y moratones. ¡Qué apañado! Te quito las pupis. No me estoy enterando de todo lo que pone ahí. ¿Vas a jugar al Minecraft? Pues oye, dale duro. Venga, ha sido... Muchas gracias por pasarte a saludar, Kiara. Mucha suerte a ti también. Bueno, que aquí la liamos. ¿Esto qué es? El mal enfadado había aplicado la aceleración mágica a sus criaturas, que ahora corrían y atacaban con muchísima más rapidez. ¡Pero se me han matado! ¿Quién serviría en caso de huida apresurada? ¡Me han matado todos! Me voy. Yo creo que me ha matado la tormenta. No me he dado cuenta de la tormenta. Y ya no me paso esa parte. Si es que no estoy atento al tiempo de la tormenta. Si viene aquí. Viene por aquí. A ver. Aquí a seguir cavando.
El temporal también se cobraba víctimas entre los héroes. ¿Tengo maldad suficiente para investigar o no? Iba a investigar. Ya no. Ah, sí, esto. No, todavía no tengo. Son 200 y tengo 191. No te creo. No te creo. Necesito más maldad. ...191 de maldad. Cuando amaine la tormenta, no sé cuántos... A ver... Tengo que contratar a bichos, ¿eh? Estos bichos no están mal, ¿eh? Para llevármelos para arriba, no están nada mal. Voy a contratar a tres. Porque... Que me cuesta maldad contratar bichos. Yo me pongo la tele, que mi juego no funciona desde que te lo dije. No hay manera. Bueno, paciencia. Paciencia, no queda otra. ¡Tú, corre! Vale, ¿esto ya es piedra negra? ¿No puedo cavar por aquí? ¿Es piedra negra? Venga, que amaina la tormenta y ya puedo sacar más bichos. La tormenta fue decayendo. Talía. Los tres mierdes. ¿Hay una zona nueva? Vale, pero no me vale para nada esta zona. Vale, con estos yo creo que... Espero poder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, salida de la mazmorra? Espero poder con ello, ¿eh? A ver, ¿qué hace sol? Vamos para acá. Está ahí la carreta, ¿eh? Aquí era por la carreta. Venga, que los he visto más rápidos. Creo que... Llevo a pocos héroes. A ver si pillo la carreta por medio. Vamos a por la carreta. Transportas, que te voy a pillar. Te voy a interceptar ya mismo. Mira, si están medio muertos todos. Mata, mata. Día de paga. Está ese vivo. Matadle. ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? Era por aquí arriba, ¿no? No. ¿Era por abajo? Era por aquí. No me engañéis. Vale, por aquí había unos héroes. Así que ojo, ojo que salen, ¿eh? Destruye esto. Mira, es que este castillo va a costar, ¿eh? El castillo ese. Fuera. Vale. Unos tentaculillos por aquí. Curamos vida. Con mis pócimas. Cosas mágicas. Yo le doy a todo. Ah, de ahí. Toma ya. Y espero que se pueda morir. Ah, es que hay uno muy tocho. Este es muy tocho, ¿eh? Este es muy tocho. A ver si podemos con él, porque este es uno muy tocho. Venga, que lo mato. Bien, no queda nada. Bien, muerto. Ahora por esto. Y dos minutos y no... ¡Ay, va! ¡Tú! Ojo que hay cañones, ¿eh? Hay que controlar el tiempo. Dos minutos, que nos tenemos que volver al castillo. Quizá con un cañón me vale, ¿eh? Minutillos. Has perdido una criatura para siempre. Que no he perdido la criatura. Uy, que viene más gente. Ahora sí que las voy a perder.
Ostras, pero qué de gente viene, ¿qué es esto? ¡Buah! Tremenda paliza, ¿eh? Mandado. Como vengan todos estos... Bueno. Como vengan todos estos aquí, más vale poner trampas, ¿eh? Trampas. Vale, tengo 720, ¿ya puedo investigar? Ya creo que sí, ¿eh? Tengo mucha maldad acumulada. Este era el sitio, ¿no? Ahora sí que puedo construir esto. Y quizá un relicario. Meganimios, que van a venir los malos. Van a venir los malos, que estoy viendo ya. Los estoy viendo por aquí ya entrar. Viene gente mala. Vale. Y creo que... No sé si podré hacer un relicario. ¿Puedo hacer un relicario? No recuerdo para qué era. Creo que era para rezar algo. Hay maná de sobra. Vale, la tormenta creo que va a fastidiar a los héroes que estaban por ahí. Así que a lo malo... A ver. No los pillo. Mira. Pero se están curando. O se están matando. La verdad es que les quita poca vida. Espero que me dé tiempo a rehacerme bien. Por aquí hemos dicho que han encontrado esta zona nueva. Por aquí creo que ya es piedra negra, ¿no? Acaba aquí por si acaso. A ver si es piedra negra. Creo que sí, que todo esto ya piedra negra, no puedo hacer nada. Piedra negra. Arreciaba con una fuerza inconmensurable. Por lo que la piedra negra no puedo continuar. Tengo que continuar por aquí. Y quizá por esta zona. ¡Ey, no! ¿Han entrado? No, ¿no? Ahí están. Os estaba esperando. Oh, chumachus. Hay enemigos en la mazmorra. Os estaba esperando. Estos son los que han llegado, ¿no? Morid todos. Me han roto la puerta. Sensatos. Insensatos. Vale, por aquí ya tenemos un montón de maná, que no sé para qué lo voy a usar. Creo que... ¿Para qué puedo usar el maná este? Maná. Vale, sigo teniendo maldad, así que vamos a investigar esta criatura. Vale, y después de investigar esta criatura, nos vamos a ir aquí y vamos a... A generar tres. Y estos orcos me los voy a cargar. Los voy a sacar fuera solo para cargármelos. ¿Qué más puedo investigar? Es que también me... investigar aquí a esta amiga me gusta, ¿eh? La súcubo va a ser para mí. Y quiero contratar una súcubo. ¿Tendré para una súcubo? Sí. ¡Perfecto! Con esto... No vamos a ir para arriba. Con Thalía, con la súcubo. Con un par de estos para que me los maten. Con un par de estos. Con un, dos, tres... Con cuatro de estos. Con todo esto ya triunfamos. Nos vamos para arriba. Si controla el tiempo de la tormenta, triunfamos. Yo creo que triunfamos. Vale, ¿por dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿no? Vente para acá. Vamos ahí, criaturitas del demonio. Vamos, criaturas del demonio.
¿Cierto? Tenéis que seguir cavando, ¿eh? Que os conozco y sois unos vagos. Tiene una carreta, ¿eh? Tiene una carreta. Vamos a ver si podemos romper antes lo que tenemos por aquí. Que justo se nos encontró un castillo. Intercepta la caravana. La caravana va a pasar por aquí, así que esperemos que por aquí no vengan. Mira, mira el orco cómo va. Vaya, me ha dado al sucubo. Vaya por Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Han reparado eso? No te creo. ¿Han reparado esto? Vamos a ver poción del corazón, entonces. Ahora Justy, ahora sí que está roto, ¿no? Creo que juraría que me la había cargado, pero bueno. Y este chabolo, también me lo cargo. Y viene la caravana. La caravana la interceptamos. Dos minutos y 17 segundos para la tormenta. O sea, tenemos que llegar hasta aquí para estas zonas de la mazmorra. Los enemigos están en la mazmorra. ¿Cómo que están en la mazmorra? No puede ser. Bueno. Agarremos a todos los que nos quedan. Yo creo que con esto los matamos, ¿no? Creo que sí. Es que hay un jefazo, ¿eh? Hay un jefazo. Ojo que hay un jefazo. No los matamos. Una de tus criaturas ha mordido el polvo. A ver, amigos. Que tenemos que hacer la magia. Tenemos que dejar pasar al... ¡Ay! Se han quedado dos. Me cago en la leche. Me lo van a matar. Venga, venid aquí. Venid aquí. Que os pinchéis un poquito. Ahora. Vamos, vamos. Os rodeamos por ambos lados. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. Está un poco fastidiado el tema, ¿eh? Es que hay un tío tocho, ¿eh? Hay un tío tocho. Ya viene la tormenta, así que no puedo salir fuera. Ey, espera, tengo dos criaturas fuera. Estas dos. Vamos a ver si podemos volver. Con un poco de suerte volvemos. Me los matan antes. Una de tus criaturas ha mordido el polvo. De nuevo, una tormenta brutal se cernía sobre... Me los matan. Vale, no pasa nada, mejor. Vale, estos ya están todos muertos, ¿no? Ha sido complicadete. A ver, de estos no quiero. De sucubos quiero uno más. Vale. De estos tengo 5, 3. De estos quiero. Y la Vantese también quiero una. Vale. ¿Y qué más? Otro más de estos. Esto es porque son sigilosos a la hora de atacar. Vamos a ver que pase la tormenta y volvemos a salir fuera. Me está costando el sitio ese. Como hayan vuelto a poner los cañones... Esperemos que no, ¿eh? Vale, ¿qué estamos investigando por aquí? Vale, por aquí ya es piedra negra. El temporal también se cobraba víctimas entre los héroes. Y por aquí creo que seguíamos excavando, ¿no? Y hay que seguir excavando. No estamos encontrando nada. Tu veta de oro ya casi está agotada. Tengo varias.
Ya por aquí también hay que seguir excavando. Que tengo, que tengo muchas zonas de excavar, ¿eh? Os he llevado una zona nueva de la mazmorra. Hay una zona nueva de la mazmorra, ¿dónde? Pues por donde he cavado, por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Para qué vale esto? No vale para nada. Para nada. No apuntales, y no necesito que apuntalen nada. Todo esto es piedra negra que no puedo excavar. Por aquí piedra negra que no puedo excavar. Nada, nada, nada por aquí. Puedo seguir esto, pero la verdad es que por poco oro tampoco me merece la pena. Esto lo puedo juntar. No sé para qué juntarlo. ¿Para qué? Para que almacenen aquí el oro y que no se den tanta vuelta. No me parece mal. Venga. La tormenta fue decayendo. Ah, ya, ya ni tormenta. Recojamos a Thalía. A dos de estos. A dos súcubos. Y a cuatro de estos. Madre mía. Madre mía. Menudo ejército que tengo. Menudo ejército chetado. El ejército del mal. Vamos. ¿Dónde íbamos? Por aquí. Vale, me cargué el castillo, es verdad. Me tengo que cargar esta puerta. Por aquí es por donde avanzan las tropas. Por aquí es por donde avanzan las tropas, así que... Mira, por aquí hay un golem que no sé si es amigo o enemigo. Sé que hay un golem ahí, que es machaca a un ser bondadoso. No quiero. ¿Hay un unicornio por ahí? ¿Un golem es un ser bondadoso? Pues va a ser el ser bondadoso. ¿El golem el bondadoso? Espérate. No, 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 vamos bien, vamos bien, vamos por aquí. Vamos bien. Creo que se tiene que venir por este lado, a por el golem. Es que no me va a dar tiempo. Cuando mate a Thalía no, no me va a dar tiempo. Son... Bueno, que vienen, vienen. Viene un ejército, me cago en la leche. Viene un ejército. Primero a esta. Vale, esto ya está, ¿no? ¿Me ha matado algo? Vamos a por la puerta. A por la puerta. Y por cierto, hablando de guardado. Guardar, no cargar, guardar. Sobrescribir, sobrescribir. Que no la quiero liar como siempre la lío, ¿eh? Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. No sé para qué quiero el maná de momento. ¿Eh? Ya me ha roto la puerta. No sé si la criatura bondadosa me la voy a poder cargar porque está por aquí dentro. No sé cómo hay que entrar aquí. No sé cómo se entra, ¿eh? ¿Cómo se entra? Hay que matar a estas querubinas. Hechiceras fuera. Una vez más, el mal dispuesto a perdonar a su generala. Cago en la mar, me han matado a... ¿A Thalía? Es que hay dos generales tochos aquí, ¿eh? Hay dos tochos, ¿eh? Hay dos tochámenes. Este y este. Después de esto me tengo que volver. Y cuando me matan a Thalía... No tengo magia para hacerlo, ¿sabes? Este
Esto es un uno contra uno. Vale. Lo hemos enamorado, entonces ya le puedo matar. Sinceramente, no sé. No sé cómo llegar al ser ese. A ver si podemos llegar por otro lado. Porque no es el camino. Por aquí parece que hay un camino. Luego lo probamos. No, si todavía me lo cargo. Mira, muerte doble. No pasa nada. No pasa nada, que se curen aquí. Vale, ¿qué más podemos investigar? Porque creo que tengo maldad suficiente. Lo que no tengo es oro. Eso es porque no están cavando. ¡Niños! ¡Niños! ¿Y esta beta qué? ¿Acabar la beta? ¿Y esta qué? No tenéis betas ni nada. Vagos. Se gestaba otra tormenta. Ah, claro, no están cavando porque me tienen que curar a Thalía. ¿Dónde está Thalía? Aquí, ya está curada, hombre. Venga a cavar todos, anda. Insensatos. Vale, necesito dinerito, necesito dinerito. Necesito oro. Necesito oro, ¿vale? Estos me están. Estas betas están acabando. Es que realmente tenía un montón de betas, pero es algo que se acaba bastante rápido. ¿Dónde? Le costó la vida a un héroe. No, aquí no. Eso que se mueran todos. ¿Esta es la zona nueva, la mazmorra? Pero esto es ya piedra negra. Vaya zona. Perdón, voy a decir una grosería. Acaba por aquí, a ver qué más hay. Por aquí es zona negra también. Oh. Tus niños han agotado por completo una beta de oro. ¿Otra beta más? Estamos bastante fastidiados con el oro al final. De unas cosas y otras, acaba por aquí, a ver si encontramos alguna beta de oro. Aquí también. Hay que cavar por todos lados. Hay que hacer pócimas, ¿no? Hemos dicho que hay que investigar un poquito más las pócimas. Facción baja. 1500 de facción. Pues ahí se queda, majo. O sea, esta investigación se va a quedar ahí. Puedo investigar más trampas, eso sí. Trampas de nivel 2. Puedo tener más monstruos, pero a los monstruos los voy a sacar en cuanto acabe la tormenta. Así que los niños estos empiecen a acabar la beta de oro, que me lleva a los héroes. Aquí, a mis dos fichas, a mis tres cosas, a dos de estos y a cinco de estos. Me llevo un montón de ejército, ¿eh? Vamos. Arriba. Ding dong. Es día de paga. A ver si conseguimos llegar a esto, al golem. Quiero matar al golem. Ajá, ahí está. El tema del golem viene aquí. Vale. Hay que utilizar pociones también, ¿eh? Hay que ser un poco ágil. ¿Dónde estáis? Sois muy lentos avanzando. ¿Podéis ser un poquito más rápidos? Es que todavía nos pilla la tormenta matando al golem. Que seguro que se autocura. Tiene magia de autocurarse. Vamos a ver los golem cómo funcionan, ¿vale? A un unicornio ya no lo cargamos. Vamos a ver los golem. Están aquí los goblins, van ahí sigilosos, van los primeros, ¿eh? La verdad es que podría haber traído por aquí el carrito ese de dinamita y que explotase esto. De verdad, tontería. ¡Onda! Otra formación rocosa que se rompe con dinamita. ¿A que ¿Cómo se... que con dinamita? Por fin pasan cosas que me estaba aburriendo como una ostra.
¿Puedo hacerlo yo? Pues se ve que no. Pues no hay dinamita, amigos. Hay que encontrar otro. Vaya por Dios, no me va a dar tiempo, ¿eh? Hay que intercepte la caravana. Esta caravana va a la mazmorra. ¡Ostras! Sinceramente, no, la caravana no va a la mazmorra. A la mazmorra va otra clase de gente. Has agotado una veta de oro. Otra veta de oro agotada. Me voy a quedar sin oro realmente. Tengo que pensar muy muy bien qué hacer, ¿eh? Porque ahora van unos enemigos para... Van a ir unos enemigos a la mazmorra. Y ahí sí que la vamos a pasar un poco mal. Han entrado enemigos en la mazmorra. Ahí está. Han entrado enemigos en la mazmorra. Vale, Es que... A ver, ¿qué hacemos? A ver, los voladores. A matar a esto. Has perdido una criatura para siempre. ¡Ojo! Que me mata Natalia también. El mal dispuesto a perdonar a su generala dejaba morir a Natalia. Vale, esto, recoge todo lo que tengas. Recoge todo lo que tengas. Porque se ha enfadado y la está liando parda. ¿No tengo más criaturas? ¿Están todas muertas? ¿Y mis criaturas vivas dónde están? Madre mía, qué de gente venía aquí. La paliza que me han dado en un momento. Por favor, eso, morid todos. La paliza que me han dado en un momento toda esta gente. ¡Gentuza! Y así sí, la pelea la estoy viendo. ¿Qué queda? Están matando a todos. Queda poca gente ya, ¿no? Vale. Vaya palizón. Las voy a poner. Todos muertos. Bien, tengo 169. Hay que buscar oro. Las vetas de oro se están acabando. Hay que buscar oro como sea. De nuevo, una tormenta brutal se cernía sobre la sierra. ¡Día de paga! Las criaturas acuden a cobrar. Mira, por aquí parece que hay oro. A ver si encontramos una veta de oro. Porque ya no tengo dinero para las criaturas, ¿eh? Creo que se han agotado todas las vetas de oro que tenía. No, esta no. Venga, ahí acaba. Esta sí. Por aquí no hay vetas de oro. Estamos en una situación ya complicada. Se nos ha complicado la situación. Con una fuerza inconmensurable. Un héroe no pudo resistir más el frío. Yo sigo cavando por si encuentro algo, ¿eh? Poco a poco, por todos lados, hay que extender la mazmorra. Por aquí hay cosas. Por aquí hay cosas que parecen interesantes. Venga, enano, más rápido. Paliza te voy a meter. A ver, en cuanto a contratación de bichos. Tres de estos. Me gustan. Bien, aquí hay mucho oro.
Solo es cuestión de encontrar una beta. A ver si suerte. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Una gema. ¿Y qué hago con la gema? La tormenta fue decayendo. Vale, ya ni tormenta, pero... creo que tengo a los criaturos un poco... vale, no tengo... es que no tengo dinero. O sea, necesito que los nimios estos aligeren un poquito, que muevan el culo y que lleven el oro a su sitio. Y yo encontrar más oro, claro está. Esa gema no sé dónde se puede llevar. ¿Esa gema cuánto valdrá? Encontré una gema, que no sé para qué vale. En la misión anterior encontré las pócimas, que tampoco sabía para qué valían. Pero en esta ya sí sé para qué valen. Que aquí... ¡oh! Beta de oro, por fin. Por aquí una beta. Por aquí una beta. Y deberíamos construir también... bueno, aquí es... ¿dónde estará el tesoro? Aquí. Bueno, que vayan andando para allá. No tengo mucha prisa. Vale, vamos a dejar que pase otra tormenta más. Y vamos a intentar ir a por el bicharraco este, porque necesitamos oro. Tus nimios han desenterrado una araña. No, ¿dónde? ¿Dónde habéis desenterrado una araña? Si es que me volví loco. Claro, como estoy cavando por todos lados, no me entero. No hay ninguna araña. Esto. ¡Ojo! ¿Qué hemos hecho? La hemos liado. Necesito todos los héroes. Encima hay enemigos. A por la roja. Rodeadles. ¿Dónde vas tú? Este se ha puesto en huelga. Mírale, se ha puesto en huelga. ¿Qué haces con el hacha? Vete a matar arañas, anda. No vaya muy lejos, que hay enemigos en la mazmorra, ¿eh? No vaya muy lejos. Agárralos. Bueno, va bien, va. Están medio muertos. A ver si vosotros podéis con ellos. A ver si con la tontería... yo creo que sí que pueden, ¿no? Y ahora vamos a por las arañas, ¿eh? Ahora vamos a por las arañas. ¡Vamos! Vale, vamos a hacer una magia... ¿qué ha pasado? Una magia de estas. El mal a dos velas no había desenterrado aún el artefacto. Pero, ¿matad a esto? Porque facilitaría sobremanera el ascenso al Consejo de Nim. Es que algunos tenemos cosas más importantes que hacer. No todos podemos entrar en un estudio de grabación calentito, sorbeteándote y echando el rato diciendo tonterías. Pero, ¿por qué no destruir las cosas que tenéis que destruir? Es que están locos. Mi ejército está como una cabra. Pero por lo menos están destruyendo esto. Y las arañas rojas estas, líderes... ¿para qué habremos desenterrado unas arañas? ¿Qué ha pasado? Estas están saliendo. Claro, están saliendo de aquí. Hay que romperlas. Mira este cómo va rompiendo. Eso es. Uno roto. ¿Qué cuesta, eh? ¿Les cuesta romper? Que salen las arañas y les cuesta romper.
Ah, ya están todas rotas, vale. Ya puedo largar, venga, largaos todos. Ah, mira. Esta también es una... Mira, mira, mira. Me la quería perder. Estaba justito al lado de una beta. De verdad. Se gestaba otra tormenta. Entonces, ¿qué podemos investigar? Hemos investigado esto. De aquí, no sé si de los no muertos necesito más o no necesito más. A ver. Ya podemos investigar algo más. ¿Vale? Por lo menos nos han dado un hueco. Un hueco que podemos contratar. ¿Quién podemos contratar? Un escuadrón de héroes perdió a uno de sus miembros por culpa de un indolente cabecilla obsesionado con la venganza que los había metido de lleno en la tempestad. Sí, vamos haciendo hueco. Por aquí también, qué bonito lo que estoy viendo. Otra beta. Muy bien. Tenemos muchas, muchas vetas de oro. Creo que podemos investigar un poquito más las trampas, ¿no? Creo que esto es solo dinero, sin maldad. Si hay maldad, no me he enterado. Y ya empezamos a investigar, por ejemplo, esto. Y esto. Y por aquí. Es una pena que no pueda colocar esto. No sé si tengo cajas suficientes. Me la he jugado. A ver, niños. Vosotros tenéis que resucitar un poquito. Venga, iros a dormir. Es que no hay hueco para todos, ¿no? Aquí en el cementerio, para que durmáis. Y aquí sí que no hay hueco. Vale, mira qué bien el oro. Qué bien viene este oro, ¿eh? Seguir investigando por aquí. Alguno que pique por ahí. A ver, si por aquí se ha quedado esto también pendiente. ¡Oh! ¡Oh! Creo que voy a hacer aquí otra sala del tesoro, ¿eh? Aquí hay 5. La tormenta amainó al fin. Bien, tormenta amainada. ¿Vale? Vámonos. Has agotado una beta de oro. A ver lo rápido que sois, majos. Ojo. Pues empezamos bien. Empezamos bien. ¿Cómo vas a llegar hasta aquí? Eso me pasa por dinamitar lo que no me correspondía. Podría haber más dinamita aquí. Jolín. Que no me da tiempo. Son muy lentos. Podrían ir más rápido, pero no. De haber agua. Espero no encontrarme a nadie de camino. Aquí debería haber dinamita. Estoy sin pasta, ¿eh? Menos mal que he encontrado 3 betas, porque estoy sin pasta. Porque por aquí no hay más dinamita. Como la haya liado con esa dinamita explotando donde no es, yo pensando que tenía que explotar una cueva. Como la haya liado y tengo que volver a reiniciarlo todo, o no puedo no puedo machacar al ser bondadoso ese. Tres minutos, vamos bien. Es que aquí estaban chetaísimos. Vale, aquí esto. Vale, esto necesito dinamita. Entonces, arqueros, a por esto. Esto.
¡Mierda! ¡He hecho lo que no era! ¿Seré subnormal? La magia que no era. Una de tus criaturas ha muerto. Idiota soy, ¿eh? Otra vez para acá. Sí, soy muy tonto. Bueno, vamos a ver si interceptamos por lo menos una caravana. Queda un minuto. No sé si me va a dar tiempo, por lo menos, a destrozar o a matar al chetao ese, al líder, al boss, al jefe de arriba. Y después hacer esta magia y pirarme. Justito lo veo, ¿eh? Esta caravana le va a caer directamente la tormenta. Va muy rápido. Goblins, no vayáis tan rápido. Un minuto. ¿Habrá tiempo? Habrá que huir, ¿eh? Es que necesito conquistar esta zona, por lo menos, para tener otro acceso. Venga. Mierda, huyamos. No me daba tiempo a matarles a todos, ¿eh? No me daba tiempo. Vale, y vamos a crear por aquí una zona del tesoro, ¿no? No me acuerdo dónde, aquí. Esto, pues vamos para allá. Para que no vayan tan... Aquí hay algo. No sé. Aquí hay como una flecha verde. Aquí, pero no sé qué es. De nuevo, vale. Una tormenta brutal se cernía sobre el cielo. El temporal también se cobraba víctimas entre los héroes. Bueno, vamos recogiendo oro. Eso está bien, ¿eh? Este oro para mí. Y oro también. Dos también. Y esto también. Estamos un poquito... Otra beta. Qué bien. Qué bien me viene todo esto. Qué bien me viene. Posiblemente por aquí. No sé si es otra beta o no. Pero bueno. Hay que acabar más. Venga, espabila. Hoy es el día de la paga. No hay dinero para todos. Necesito un goblin más. Mira, la caravana va por aquí. Qué rabia me está dando. Se me pasa el tiempo enseguida y voy a tener que dejarlo. Me da muchísima rabia. Porque se me pasa el tiempo súper rápido en este juego. ¡Más rápido! Súper rápido en este juego, ¿eh? Han entrado enemigos a la... Vale, esto es lo que está esperando. A los enemigos. Uy, a los enemigos de la mazmorra. Mira. Voy a coger a mis tropas. No sé qué zona he hallado de la mazmorra. Quiero verla. Vale, no tiene nada en especial. Volvamos a la zona de lucha. Ah, todos aquí, todos. Hala. ¿Ya los he matado? Genial. Ya no hay tormenta. No sé si ir ya. Venga, vamos a ir ya. Ya no hay tormenta.
Venga, 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 venga. Voy, voy más rápido así. Hay que aligerar, ¿eh? Hay que aligerar. Vamos, amigos. Hay que aligerar mucho. Esto... Hay que ir por aquí. Vamos. Somos un buen ejército, ¿eh? Somos un ejército muy grande. A la caravana. No nos va a dar tiempo a interceptarla, posiblemente. Pero no pasa nada. Quiero machacar al ser bondadoso y quiero llegar aquí. No sé si prefiero llegar aquí antes. A lo mejor lo mejor, lo prioritario sería llegar aquí. Ya nos encargaremos del ser bondadoso. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque fíjate todo el tiempo que me tarda en recorrer toda esta zona. Y encima me está costando un montón porque los enemigos que me he encontrado estaban muy chetados. Bien, sumando oro de las vetas de oro. 3.30 para la próxima tormenta. Hay que ser rápidos. A la caravana la dejaremos en paz. La caravana ya está llegando. Ya habrá llegado. Espero no encontrarme héroes de frente. Porque eso sí que me mata el tiempo. Me mata mucho el tiempo. Goblin, vais muy rápidos. Y luego tenemos el martillo de Thor este. Por aquí, este martillazo. Pero hay personas que han invertido mucho amor y esfuerzo en añadir pociones a este juego y tú te niegas a investigarlas. Perdóname, amigo. No tengo maldad para investigar pociones. ¿Cómo se pone aquí la gente? Bueno, creo que la magia que he hecho me sobraba. Has perdido una criatura para siempre. Perdido los goblins. Vale, 2 minutos y medio. Necesito, a ver, encontrar la entrada. Aquí, aquí está la entrada de la mazmorra. Pero no, no, ya has matado eso, sí. Y por aquí tendría que estar, por lo menos... ¡Uf! Muchos héroes, espérate. Necesito curarme. Todos a uno, por lo menos, y vais matando de uno en uno. Es que son todos héroes tochos, ¿eh? ¡No huyas! Ah, vale, vale, que le hemos liado. Bien. Vamos. ¿No hay dinamita? No me fastidies que no hay dinamita. Tenía que haber un carro de dinamita y no hay. A lo mejor tengo que interceptar... Ah, es el carruaje el que tengo que interceptar. Qué idiota soy. Un minuto tengo, ¿eh? Y el mal explorador habían descubierto una entrada en el mundo exterior que les permitiría llegar a zonas inaccesibles del inframundo. ¡Por fin vamos llegando a la cima de la maldita montaña! ¡Venga, criaturas! ¡Pulíos a los últimos enanos! ¡Aplastadlos! ¡Birladles los adornos de las paredes! ¿Dónde está? ¿Dónde entra? ¡Ostras, estoy aquí! Se carga. Pero, ¿y todos a lo mismo? ¡Insensatos! Se gestaba otra tormenta. Otra vez no. Tenía todos ahí en la mano, seré idiota. Pero qué de gente hay aquí.
Ojo, que mira. Estamos aquí. Hemos encontrado esto y no me he dado ni cuenta. Ojo que vienen. Cago en la leche, que vienen. Y son muchos, Que me cure Natalia. Tengo que entretener de alguna manera. Haz ejército. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vamos para allá. ¿Dónde están? Están atacando. ¡Vamos! ¡Mira cómo rompen! ¡Talía, haz algo! ¡Está arriba, Talía! Tengo jodido, La tormenta bailó al fin. Has perdido una criatura para siempre. Vale, ¿están muertos? Vale, están muertos. Espera, espera, recoge, recógelos. Recoge los que estén vivos, me da igual. Recógelos todos. Espera, ¿están en el salón? No, ¿no? Aquí ahora mismo, a matar. Hombre, ya. Eso es. Ya es nuestro. Todo esto ya es nuestro. Espérate, que por aquí hay más, Nada, ya creo que tengo... Esto no sé qué será. Pero esto va a ser para mí. Y esto es otra salida que debe ser esta, ¿no? Ahora salimos. Unos cuantos bichos. Venga, romper eso. Bien. Vamos bien de oro. Tormenta, no hay tormenta. El mal excavador había encontrado un nuevo pasadizo a la superficie. Aunque la mazmorra en sí no podía ser más llana, desembocaba en un punto mucho más alto de la ladera. Además, fuera arreciaba el temporal, como si hubieran cruzado una línea invisible trazada por los desarrolladores. Las rachas de viento iban a durar más todavía de ahora en adelante. No. Más. Vamos por aquí, a ver dónde nos llevan. Ojo, Han entrado enemigos a la mazmorra. No te creo. ¡Corre a la mazmorra! ¡Corre! ¡Todos a la mazmorra! Vale, vamos a poner trampitas, porque por lo visto van a entrar muchos enemigos aquí.
Venga, más enemigos. De cajas, yo no sé si esto me cuesta pasta. Me cuesta pasta, 1200, que me cuesta muy caro. No me he dado cuenta, pero sí que pensé que era solo cajas, pero también me cuesta oro. Tendríamos que chapar todo esto. Vale, 32 segundos. Mira, uff, 32 segundos para la tormenta, que va a durar más. Y tenemos aquí una caravana que tendríamos que parar para el tema de la dinamita. Que no me acordaba yo. Que la dinamita viene de ahí. Ponen con las vetas de oro, ¿eh? Están agotando todas. De nuevo, una tormenta brutal se cernía sobre la sierra. Un escuadrón de héroes perdió a uno de sus miembros por culpa de un indolente cabecilla. Son 3 minutos y, con la venganza y pico de tormenta. Vamos a investigar. No sé si puedo investigar más de estos, ¿eh? 750 y 150. Facción muy baja. Facción 1500 de oro. Mucho oro, ¿eh? Mucho oro necesito. Vamos a empezar a cavar otra vez. A ver si encontramos vetas. Por aquí hay mucho oro. Mira, ahí hay otra beta. Vale, entonces esto no lo cabes. Vamos a por esa beta. ¿Qué pasa? Se han colado. Míralo, son arañas, ¿qué ha pasado? Me cago en la leche, he descubierto un sitio. ¡Oh! Esto es una barbaridad de arañas. No. No puedo con tantas arañas. ¿Qué hacemos? La he liado con tanta araña, ¿eh? Date cuenta de la cantidad de arañocas que hay aquí. Se van a dividir en dos y la vamos a liar parda. Aquí se van a dividir en dos y la vamos a liar parda. Así que cógelos todos. Vale, y empezamos, por ejemplo. ¿Dónde los dejamos? Aquí no me dejan, ¿no? Aquí. 1 minuto 50 para la tormenta. Voy a encontrar más. No hay más. No os preocupéis. Tengo más vetas de oro que encontrar. Uy, la araña roja. Bien, esto fuera. Por lo menos, solo hay este nido. O sea, tendremos que desactivar este nido. Antes de que se despierten. Aquí. Aquí también. Es que fíjate. No hay quien pueda con las rojas, ¿eh? No hay quien pueda con las rojas. Necesito 28 segundos para esto. Que no entren enemigos en la mazmorra ahora mismo, ¿eh? Que no entren. Vale. Otra roja líder. El líder también. Oh, más arañas, no. Los han agotado por completo una beta de oro.
Hay enemigos en la base. No, no, han entrado enemigos. No te creo. Agarremos todo. La tormenta fue decayendo. Vamos, ya me he perdido, ¿eh? Me he perdido mi propia mazmorra. ¿Dónde estáis? Uy, son todos héroes. Son tochos, ¿eh? Todos. Son todos tochos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Criaturas ha mordido el polvo. Vale, uno menos, otro menos. Venga, venga, que nos lo cargamos. Están matando mogollón, ¿eh? Creo que ya está. Tus niños han agotado por completo una beta de oro. Que me están agobiando con las betas de oro. ¿Dónde estáis, arañicas? ¿Arañucas? A ver, ¿qué necesitamos? Contratar. Esto es de momento no. Toma ya. Y ahora hay que encontrar las vetas de oro. Por aquí no hay vetas de oro ya. Por aquí voy a encontrar una veta de oro. Esto es todo. Tierra. Vamos a acabar por aquí. Piedra negra. Y por aquí parece que hay oro, ¿eh? No, en toda la araña le da. A ver si por aquí hay oro. Y acabar por ahí. ¿Y dónde estaban las vetas de oro? Oh, aquí habría que hacer una sala del tesoro. Que no esté muy. Uy, que no esté muy lejos la sala del tesoro. Hay que acumular un poquito. Eso es. ¿Qué haces durmiendo? Al acecho, ya estaba cerca del artefacto de los enanos, pero que muy cerca. Tengo que esperar a que descansen un poco mis... Bueno, no, no te creas tú que están muy cansados. Sí, están un poco cansados. Tengo que esperar a que descansen un poquito, ¿no? Venga, más rápido. Mira, mira, más, más. Aquí más. Qué bien, qué bien. Vetas de oro, o lo que me gustan a mí, las vetas de oro. Qué de cuantas, qué bien. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. No, no, no. No cobréis tanto. Ay, por aquí hay una caravana. Oh. Se me está escapando todo. Estoy tan, tan inmerso en mi mazmorra que se me escapa todo. Aquí hay una caravana. Otra beta. Ostras, estas son buenas, ¿eh? Estas betas. No sé dónde tengo para almacenar el oro. Mucha vuelta van a dar. Quita esto. Para que no den tanta vuelta. Demasiada vuelta. Necesito otro sitio de almacenaje de oro más cerca, ¿eh? Aquí, por ejemplo. ¿No se cena? Eso estaba pensando yo. Eso estaba pensando yo. Si no se cenaba. Es que me quedo embobado con el juego. Se me va el tiempo. Son las 10 ya. Venga, va. Voy a guardar, voy a guardar. Hay que ser responsables. No podemos estar todo el día, ¿verdad? Voy a guardar. No cargar. Guardar. Que ya la leí una vez parda. A ver, segundos asalto, estamos aquí. Vamos a guardar aquí. Sobrescribir.
Increíble. Espera. Incredible. Ok. Vamos a poner un poco el fin, ¿no? Ahí está. Nos despedimos. Bueno, pues nada. Hemos estado un buen rato. Un buen rato dándole, ¿eh? Aquí a las mazmorras. Así que nada, solo agradeceros. Muchas gracias por vuestra compañía. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Sed buenos. Tomad mucha fruta y verdura. Bebed mucha agua. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta luego!